97.9 FM presentó Concierto Matutino. Bajo la producción y conducción de Gerardo Monreal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Esto fue Concierto Matutino. Es momento de una pausa. Volvemos a Radio Zacatecas. La violencia sexual contra niñas y niños se castiga con cárcel. No te calles. Denúncialo. Marca 911 o 089. Hashtag Zacatecas Libre de Violencia. Trabajemos unidos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Protejámonos del coronavirus. Lávate las manos constantemente. Y si no hay agua y jabón cerca, usa gel antibacterial. Evita tocar tus ojos, nariz y boca antes de lavarlas. Cuando estornudes, cúbrete con la parte interna del codo, nunca directamente con la palma de la mano. Si presentas síntomas de enfermedades respiratorias, acude de inmediato con tu médico. Evitemos contagios. Cuida tu salud y la de tu familia. Gobierno del Estado de Zacatecas. XHZH 97.9 FM Radio Zacatecas. Difundiendo la cultura con estudios y oficinas en Lomas del Calvario 105, Colonia Díaz Ordaz. Transmitiendo desde el Cerro de la Virgen las 24 horas del día. En la web www.cisar.org.mx. Teléfonos 92-224-85, 92-405-34 en oficinas, 92-405-32 directo en cabina. Radio Zacatecas, integrante del sistema zacatecano de radio y televisión. El poder de la cultura. Sistema Zacatecano de Radio y Televisión le invita a escuchar Consultorio Radiofónico. Aclare todas sus dudas sobre el coronavirus con especialistas en nuestra cabina. De lunes a domingo a partir de las 10 de la mañana. Su participación es importante a través de los teléfonos 92-405-32 y 92-224-85 o vía WhatsApp 492-179-6589. Participe. Consultorio Radiofónico por el 97.9 FM Radio Zacatecas. Gracias, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, bienvenida a esta emisión de Consultorio Radiofónico. Es usted muy amable en sintonizarnos a través del 97.9 de FM Radio Zacatecas y también a través de Facebook, a través de Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Ahí en la página de Facebook estamos transmitiendo en vivo esta emisión de Consultorio Radiofónico este lunes 23 de marzo del año 2020. Nuestros teléfonos 92-224-85 y 92-405-32. En WhatsApp, ahí estamos atendiendo ya sus mensajes, 492-179-6589. Gracias por acompañarnos. Están los teléfonos y el WhatsApp a su disposición para aclarar cualquier duda. Si usted quiere hacer directamente la pregunta a los especialistas, el teléfono está abierto y estamos en disposición de escucharlo para conocer su inquietud sobre este tema. En cabina nos acompaña la doctora Enriqueta Rodríguez Escobedo. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Muy buen día. Gracias, buenos días. Durante todo el fin de semana estuvo acompañándonos la doctora. Gracias por esa persistencia, gracias, doctora. Aquí estamos. Y también vía Skype nos acompaña esta mañana el gobernador Alejandro Tello. Gobernador, ¿cómo está? Buenos días.
¿Cómo estás, Isaías? Muy buenos días, doctora, y muy buenos días a toda la audiencia. Gracias, gobernador. Doctora, empezaríamos con un breve balance de cómo nos encontramos en este momento en el tema del coronavirus. Sí, bueno, mira, hasta el momento en el último reporte que se llevó a cabo el día de ayer a las 18 horas, teníamos un total de 30 casos negativos, un total de 0,3 casos sospechosos, tres casos sospechosos, 30 negativos y dos casos confirmados. Continuamos, hasta el momento ninguna defunción. Hace un momento me actualizaban esta información, se agrega un nuevo caso por confirmar. Yo creo que en la actualización que sigue ya lo van a agregar a lo que está manejándose en las redes de los servicios de salud. Sí, si me permite, doctora, sí, me gustaría que me han informado que ese caso es positivo. Con ello llegaríamos a tres casos positivos en Zacatecas. Es en el municipio de Sombrerete. En Sombrerete, ¿sabemos si es masculino o femenino, gobernador? Es masculino, está aislado, está en buen estado de salud, pero su prueba dio positivo. Perfecto. Entonces, este es el balance hasta el momento de lo que tenemos en materia de coronavirus en Zacatecas. Sí. Gobernador, se ha ampliado el espectro de vigilancia en los municipios del estado. Ya nos dice usted, hay en Sombrerete un caso. ¿Esto permite ampliar el espectro de vigilancia a otros municipios? En todos, en los 58, Isaías. Tenemos que seguir los protocolos, primero de vigilancia en torno a las personas que están dando positivo. Yo te pudiera decir que este fin de semana fue ejemplar. Lo aplaudo de verdad y lo reconozco a los zacatecanos que se estuvieron en sus casas. Prácticamente se veían los municipios, las cabeceras y las grandes comunidades muy solas. Qué bueno. Sí. No falta por ahí algunas concentraciones que lamentablemente se dieron. Hoy voy a estar hablando ahí con algunos alcaldes, pues para cuidar mucho eso, porque de nada sirve el esfuerzo de muchos si unos cuantos de pronto también ahí nos abren esas ventanas de contagio. Pero sí, día con día estamos dando seguimiento a todo el estado. Gobernador, hablábamos el sábado de estas concentraciones de personas que de pronto van a la fiesta. Usted nos hablaba de un lienzo charro donde hubo fiesta. ¿Se detectaron este tipo de reuniones a lo largo de la entidad? Sí, traemos por ahí una pequeña listita de pues eventos identificados. Voy a hablar el día de hoy con los alcaldes. Creo que están en la mejor disposición y simplemente es cuestión de supervisar más que las corporaciones de la policía preventiva, de plazas y mercados, pues nos estén dando aviso de si existe algún tipo de convocatoria para prevenir y que no se lleve a cabo. Ya ve, teníamos ahí una foto de Tlaltenango, usted me la mostró el sábado aquí en cabina, donde se estaba juntando la gente. He llamado nuevamente, gobernadores, a no generar reuniones, ¿no? Telefónico, nuestros números en cabina, donde ya estamos recibiendo sus preguntas, 92-224-85, 92-405-32, y a través de WhatsApp, si usted es tan amable, 492-179-6589. Bien, doctora Enriqueta, el agradecimiento del equipo del CISAR, porque ha estado aquí al pie del cañón sábado,
domingo, lunes, sacrificando pues el día de descanso, ¿no? Pero atendiendo a las personas que amablemente nos llamaron el fin de semana. Doctora, hagamos un balance. Esto del coronavirus, ¿qué tan peligroso es hoy de verdad? ¿Qué tan peligroso es hoy? Hablamos de cuarentena y hablamos de contingencia y ya lo habíamos mencionado. Uh-huh. El hecho de que nos aislemos en la casa, el hecho de que tomemos medidas preventivas no es por la mortalidad que pueda llegar a haber, uh-huh, sino por la contagiosidad alta que tiene este tipo de virus. Okay. ¿Sí? Sí hay casos en que se pueden poner graves, ya estuvimos revisando por ahí más o menos las estadísticas, qué porcentaje de los casos positivos pueden llegar a ser graves y cuáles se mantienen en una sintomatología leve y que puede ser manejada en casa. Okay. Sin embargo, bueno, el hecho de que lo estemos manejando con tanta precaución es por la alta contagiosidad y porque si estamos todos en la calle y estamos todos dispersos, podemos contagiarnos todos al mismo tiempo y entonces no habría forma de dar una atención adecuada. Okay. Sí, no habría forma ni aquí, ni en ningún país, ni en ninguna ciudad, si se enferman todos al mismo tiempo, de dar una atención adecuada. Por eso lo estamos tratando así. Ahora, la peligrosidad del COVID-19 es implícito a que no hay una vacuna de COVID ahorita. Así es, no hay una vacuna, no hay un tratamiento específico, a pesar de que se esté manejando muchas cosas en las redes. Hasta ahorita, un tratamiento específico autorizado para el COVID no lo tenemos. Se percibe, lo tengo que preguntar, uh-huh, se percibe, yo traigo mi tapabocas, ¿aquí se va a quedar el COVID en el tapabocas? No, ¿verdad? No. Y hablábamos ayer del uso adecuado o inadecuado del tapabocas, uh-huh, que igual en algún momento podemos hacer así como que ampliarlo un poquito más. Sí, más adelante. Pero bueno, lo general, cubrebocas para el enfermo, para prevenir que no nos enferme a los demás, que al momento de que él estornuda, de que él tose, las partículas de saliva no vayan a salir al ambiente y exista la posibilidad de que alguien se contagie. También para el cuidador del enfermo, uh-huh, ¿sí? Para aumentar un poquito más la protección y para personal de salud, que ya decíamos ayer, hay diferentes tipos de acuerdo al área y a los contactos que está teniendo. Perfecto. Le reitero el número telefónico 92... 224-85-92-405-32. Si usted tiene preguntas sobre el coronavirus, sobre lo que está sucediendo en el estado, está con nosotros la doctora Enriqueta Rodríguez Escobedo aquí en cabina y vía Skype está el gobernador Alejandro Tello. Preguntan, el nuevo contagiado... Bien. Gobernador, aquí una pregunta para usted sobre este caso que acaba usted de confirmar. ¿El nuevo contagiado viajó al extranjero o se contagió aquí en territorio nacional? Es importado el virus, viajó al extranjero, según los datos que me dieron hoy por la mañana. Isaías, todos los días mi intención es temprano en la mañana, la primera actividad que tenga es con el sistema de seguridad en salud. Uh-huh. Acabo de estar con ellos hace un momento en contacto. Ahí fue donde se me dieron estos datos y sí, viajó al extranjero. Ok, ¿sabemos si fue a Estados Unidos, a Europa? ¿Tenemos ese dato? Me parece que es a los Estados Unidos. Uh-huh. Te lo confirmo en unos minutos. Ok, sí, porque tenemos ahí una comunidad muy grande de zacatecanos en la costa este y ahí es donde está en este momento lo más álgido de la pandemia en Estados Unidos, incluso California está parado, muchas ciudades de California están detenidas por este asunto, quizá fue así, pero en unos minutos más lo tenemos ya a detalle este punto. Doctora, ¿qué tan fácil es contagiarnos del COVID-19? Muy bien, ya lo decía yo ahorita, es altamente contagioso. Es facilísimo. Es facilísimo porque por ahí hay una frase que veía yo ahorita en algunos de los documentos que revisaba. Medidas a llevar cuando el enemigo está en el aire. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, estornudas, toses, expeles o sacas partículas que van contagiadas o contaminadas con el virus y alguien más está susceptible de respirarlo, de agarrarlo a su cuerpo por la vía respiratoria. Las medidas que tenemos que tener, que lo hemos repetido incansablemente estos previos dos días que hemos estado aquí con ustedes, sana distancia. Okay. El programa de sana distancia que está implementando el nivel federal, sí, la Secretaría de Salud a nivel federal, que va a ser desde hoy
bueno, que ya se estaba manejando, sí, que ya decíamos ayer que se han implementado medidas adelantándonos a, pero ellos lo están manejando con fecha desde hoy hasta que se terminen las vacaciones de Semana Santa, que es lo que... 20 de abril más o menos. 20 de abril, ¿no? 19, 20 de abril más o menos. Entonces, es bien importante que tengamos esto en cuenta, ¿sí? Sana distancia. ¿Cuánto? Mínimamente un metro y medio de la otra persona. Por ahí en las transmisiones que veíamos de la conferencia de nivel nacional y los diferentes spots que está poniendo Secretaría de Salud y las diferentes instituciones de nivel federal, vemos que extendiendo los brazos, nosotros uh-huh. podemos, sin tocar a la otra persona, estamos manteniendo una sana distancia. Giramos en 360 grados y no tocar a ninguna persona, estamos manteniendo una sana distancia. Ese sería el mínimo de distancia entre dos personas o más. Pero esto hablamos de personas que están asintomáticas, que no tienen ningún síntoma de estornudos, de tos, con esta distancia es más que suficiente, porque hablamos de que cuando estamos platicando, estamos hablando, las gotitas de saliva que pudieran salir uh-huh. tienen un alcance de un metro. Entonces, por eso es que se conserva esta distancia. Si ya okay. hay alguien que tose, la distancia de alcance puede ser mayor. Entonces... ahí hay que tener más precauciones y por eso decimos que el enfermo sí se debe de poner el cubrebocas. ¿Qué es lo que ya implementó el gobierno del estado en la última reunión que tuvieron de el Consejo de Salud ahí en Palacio de Convenciones? Uh-huh. Ya no recuerdo si era una silla o dos la que quedó entre persona y persona para así evitar es. Contagios, ¿no fue así, sí. gobernador? Totalmente, Isaías, estamos llevando muy pocas reuniones presenciales o físicamente estando ahí. Y cuando las llevamos, que son las menos, lo estamos haciendo en el centro de convenciones para que haya una gran distancia entre persona y persona. Ok. Preguntas a través de WhatsApp, 492-179-6589. Se lo repito con muy despacio para que usted lo apunte y pueda participar con nosotros. 492-179-6589. Pregunta para el gobernador. Buenos días. ¿Ya se está implementando algún apoyo económico para vendedores ambulantes o informales? Que es una duda constante, gobernador, y es una duda que tienen todos los comerciantes. Hoy se ven en problemas. A ver, hay dos anuncios que voy a hacer. Uno de ellos, el día de hoy a las 12 del día, estaré dirigiéndome a la población para presentar el plan de estímulos fiscales. Okay. El plan de estímulos fiscales, obvio, pues es a quien paga impuestos, a quien tiene un negocio establecido, que está regularizado. Hay un segundo anuncio, Isaías, muy importante, que tiene que ver con toda esa gente que vive prácticamente al día, que son aquella gente que está pues con su puestecito en la vía pública, claro, en el mercado, el que vende tamales, el que vende nopalitos, porque viven de, pues ahora sí que de su venta diaria. Estamos generando las condiciones para formar una bolsa de recursos y poderle hacer frente durante estos meses, ayudarles a su subsistencia, a su manutención. Perfecto. ¿Eso será mediodía? ¿Será a través de redes sociales? Hoy una parte, efectivamente, y déjame decirte, porque tiene que ver también con el tema del coronavirus, yo decidí no hacer ruedas de prensa, porque lo único que estoy generando también es exponer a ustedes, los periodistas, y no me dejarás mentir, Isaías, sí, que en las ruedas de prensa sí, todos sí están confinados uh-huh. y luego muchas veces te ponen el mismo micrófono o nos reunimos. Vaya, hay que usar las tecnologías. Voy a hacer un mensaje utilizando, pues como lo estamos haciendo en este momento, las tecnologías, un mensaje a la ciudadanía. Hoy prácticamente de todas las medidas de apoyo por parte de la Secretaría de Finanzas, y el miércoles todos los apoyos a la economía de las familias. Perfecto, muy bien. Doctora, preguntan por WhatsApp. Un amigo regresó del estado de Texas la semana pasada y se la ha pasado de compras ya. Pues, regresó a la tierra. ¿Cómo no? Claro. ¿Cómo uno no puede hacer esas cosas? ¿Qué le diría la doctora a esos paisanos que están llegando a la entidad? Mira, ya... regresamos al mismo. Lo vamos a repetir las veces que sea necesario. Por favor. Todos los días si es necesario y a todas horas. Porque lamentablemente todavía nos encontramos personas que como que no agarran bien la información o creen que es mentira, creen que es otra situación.
Desafortunadamente así somos. Uh-huh. Y no lo entendemos hasta que nos llega. Uh-huh. ¿Verdad? Yo le diría que, por favor, tenga un poquito de responsabilidad, un poquito de conciencia de... A lo mejor no por mí. Sí, a lo mejor no por mí, sino por los míos. Porque puedo estar transmitiendo un virus que puede ser mortal para algunas personas de mi familia. Claro. A lo mejor yo estoy joven, fuerte, me siento bien, tengo un sistema inmune que está funcionando correctamente. Y probablemente si me da la enfermedad, si él llegó y anda sintomático, anda tranquilo. A lo mejor no se siente mal, pero si por algún motivo es portador... puede enfermar a sus familiares mayores de 60 años, que para ellos es más delicada la situación, a familiares que sean diabéticos, que sean hipertensos, que tengan otro tipo de enfermedad de las que ya hemos estado platicando y que para ellos es muy grave enfermarse o infectarse con este virus. Entonces yo sí lo invitaría a que se resguarde en su casa. Las indicaciones, aprovecho, para las personas que están llegando del extranjero y sobre todo para aquellos que están llegando de ciudades donde hay ya muchos casos confirmados, uh-huh. o aunque no haya muchos, a donde ya hay casos confirmados y que se esté manejando la contingencia, al llegar hay que aislarse. Hablábamos de los 14 días. Claro. Hablábamos de los 14 días, me aíslo durante 14 días porque es el periodo de tiempo en el que más o menos empiezo a tener los síntomas. Sí. ¿Sí? Entonces empiezo a tener los síntomas, si son leves, si son moderados, puedo hacer el manejo en casa. ¿Sí? Me aíslo, vigilo mis síntomas. Si llego a tener dificultad respiratoria, además de la fiebre, de la tos seca que ya hablábamos, del dolor de cabeza intenso, de la fatiga, dolor muscular y articular, entonces ya empiezo con dificultad respiratoria, ahora sí ya necesito la atención hospitalaria. Claro. ¿Sí? Tenemos a disposición el 911, que ya lo hemos estado difundiendo. En caso de que esto suceda, yo ya estoy recluido en mi casa, hay que ser responsables. Hay que aislarnos en nuestra casa si sabemos que venimos del extranjero y hay casos positivos. Me aíslo en mi casa por 14 días. Si empiezo a tener estos síntomas, los vigilo. Puedo comunicarme con algún médico para uh-huh. que me oriente. Uh-huh. Puede comunicarse al 911 para recibir orientación de qué hacer conforme vaya teniendo su sintomatología. Perfecto. Si llega a presentar dificultad respiratoria, entonces el caso... si se recibe una llamada, es lo que te quería comentar ahorita, si se recibe una llamada donde la persona nos dice que está teniendo dificultad para respirar, los otros síntomas, y tiene un antecedente de haber llegado al extranjero, haber tenido contacto con un caso positivo, de ahí del 911 se canaliza a una unidad especial para que vaya personal médico a la casa de la persona. Okay. Y lo lleven a la atención. Perfecto. 911. 911. Porque estaban dando el Yo Salud. El Yo La Salud te redirige al 911 para que sea más fácil para la población. 911. Sí, es más rápido. Se maneja el 800 Yo Salud, pero ese los manda al 911, entonces más rápido, marque 911 y se le atiende con dudas. Hay otra duda al respecto. Ya que son, sobre este tema, ya que son muchos los paisanos que están regresando del exterior por miedo. Sí, se vienen porque allá están poniendo cuarentena. Ok, ya son muchos los paisanos que están, y yo creo que esto es atención salud y sí, atención claro. migración. Sí, yo sí, creo sí. que es una alerta. Ok, dice, ya son muchos los paisanos que están regresando del exterior por miedo. Pero ¿cómo cuidarlos a ellos o qué sugerirles para que no contagien masivamente si es que vienen con COVID-19? Ya lo decía Así usted. Así es, hay que cuidarse ellos, aislarse, cuidar a su familia, uh-huh. porque no sabemos que si pueden venir infectados o no. Okay. Si me lo permite, adelante, gobernador, sí. doctora, nosotros estamos implementando junto con la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, un cerco o una aduana, se pudiera decir, un filtro, en la entrada norte del estado, en las entradas norte, principalmente todo lo que tiene que ver del flujo de California por el lado de Torreón, todo el flujo también de Texas por el lado de Concepción del Oro, por uh-huh. el lado de Coahuila, de Saltillo, en donde se le aplica un breve cuestionario de 30 segundos y en donde se le mide la temperatura. Okay. Yo hace unos días hacía una invitación, Isaías, a nuestros connacionales a valorar su visita. No hay fiestas ahorita, no hay fiestas patronales, no hay, pues ahora sí que diversión, que muchas veces y en justicia ellos vienen pues a descansar, a relajarse, a tomar su periodo vacacional. Les pedimos que lo reflexionen, las fronteras están complicadas, sí estamos teniendo menor flujo, mucho menor flujo. Yo ayer veía fotos de varios vuelos
porque amigos en común me los hicieron llegar, que prácticamente vienen vacíos. Okay. Ahorita te voy a llegar a hacer llegar una foto de ello. Y en la carretera también pues estamos monitoreando, y si es mucho menor el flujo que estamos teniendo, ojalá y quienes decidan hacerlo pues sigan las medidas que la doctora de manera precisa nos está indicando. Perfecto. De hecho, sobre ese tema de los viajes, dice una persona de la audiencia, si tenemos un viaje pagado para próximos días, o sea, un viaje de Zacatecas hacia afuera, ¿qué va a ocurrir? ¿Secretaría de Turismo hará algo? ¿Regresarán el dinero? ¿O qué procede? Pues yo creo que procede hablar con la agencia de viajes, ¿no, gobernador? Sí, sí. Ese tema es un tema entre particulares. Nosotros en el tema de turismo no cancelamos eventos, pospusimos eventos para que la derrama económica que no se va a dar en estos meses se pueda dar en meses próximos, en un futuro, cuando esta contingencia haya acabado. Pero ya temas particulares de viajes entre la agencia, la persona, pues sí, efectivamente, y sí se puede. Muchas veces tú puedes dejar abierto tus vuelos para una nueva ocasión. Claro, muy bien. Fíjese, doctora, el auditorio está atento, nos está escuchando y dice, no importa, no hay necesidad de decir, como dijimos, como ya se ha dicho, cada día es un programa nuevo y cada día se están añadiendo nuevos radioescuchas y cada día vale la pena, lo decía usted hace un momento, repetirlo. Sí. Oigan, estas son las medidas y creo que es parte de este consultorio radiofónico estar permanentemente diciéndole a la gente, esas medidas son las que hay que tomar y ya hay que tomar todas las precauciones. Y una pregunta, a las personas que están aisladas, ¿qué medicamentos están prescritos? A las personas que están aisladas, la persona muy probablemente ya tuvo una comunicación con algún médico o al 911. Uh-huh. Ahí se están dando algunas indicaciones. Sin embargo, bueno, hasta el momento los únicos medicamentos sintomáticos que puede tener en su casa para el manejo de la fiebre, claro, es el paracetamol y el metamizol sódico, ¿sí? Si tiene alguna otra sintomatología, sí, porque hablamos de que todavía hay muchas infecciones respiratorias, hablamos de que todavía hay gripes comunes, hablamos de que ahí está la influenza. Entonces, si ya tuvo sintomatología y ya tuvo algún contacto con algún médico, muy probablemente además le dio algún otro tratamiento. Claro. Hay que seguirlo al pie de la letra. Si no ha tenido ningún otro tratamiento, hay que vigilar los síntomas. Si yo tengo dolor de cabeza, fiebre, un poquito de tos y tengo dolor de cabeza, bueno, ya había dicho el dolor de cabeza, me tomo mi paracetamol, si no se controla con eso, si yo tengo, persiste la fiebre de 38 o más grados por un periodo de tiempo, claro, ya hoy no se me quitó, me vuelvo a tomar el medicamento, no se me quita, pues hay que tener comunicación con algún médico. ¿Ibuprofeno no? Ibuprofeno no. No. Ibuprofeno no, se está ya manejando a nivel muy general. Uh-huh. No tomar el ibuprofeno porque bueno, puede tener alguna interacción por ahí con la enfermedad y puede ser un poquito más difícil de tratar. Perfecto. 92-224-85 y 92-405-32 son los teléfonos en cabina de este consultorio radiofónico. 492-179-6589 es el número de WhatsApp. Se lo reitero, 492-179-6589. Y si usted cree, nos quiere ayudar, cree que es más rápido por Facebook, ahí en Sistema Zacatecano de Radio y Televisión estamos transmitiendo en este momento este programa. Si quiere hacer su pregunta ahí, también hágala. Ahorita nos la hacen llegar y le damos avance a este tema. Algo que ya había contestado, gobernador, pregunta aquí la gente, la audiencia. El amigo que regresó de Texas ya está. ¿Se les está haciendo la prueba a todas las personas que están llegando de Estados Unidos? No, ya nos habían dicho que hay un test, ¿no? A quienes tienen los síntomas. Okay. A quienes tienen los síntomas que cuadran con el tema de coronavirus, es a quienes se les están haciendo todas los estudios, pues. Ok. Hola, muy buenos días. Gobernador, quisiera preguntar, ¿cuál es la situación de los infectados? Ya nos hacía un balance la doctora, pero se lo preguntan directamente a usted. Esto debido a la información que estuvo circulando respecto al primer contagio en estos días. Gracias. Bueno, ese es un tema importante porque el pasado sábado
se desató a eso de las 9 de la noche, pues una serie de informaciones falsas en las redes sociales, en donde yo de verdad lamento el que hayan, pues, ahí afirmado el fallecimiento de uno de los pacientes que tiene coronavirus, que está internado en el Seguro Social, y en donde, también lo tengo que decir, varios medios de comunicación me buscaron y me decían, oye, Tello, oye, gobernador, te estás viendo lento, estás perdiendo credibilidad. Mi respuesta fue muy sencilla. Yo no puedo caer en dimes y diretes, en informaciones ficticias, en lo que dicen las redes sociales, porque hay protocolos. Claro. En tanto y cuanto un director de un hospital, en este caso el del Seguro Social, no nos notifique del fallecimiento, que Dios no lo quiera, de algún paciente o en cualquier otro hospital lo haga la autoridad correspondiente a ese espacio, pues nosotros no podemos darlo como verídico. Aquí se genera una confusión. La esposa del paciente está aislada por obvias razones, porque había estado en contacto, le habían dado una mala información, pero por ello todos los días, Isaías, la autoridad en salud en varios cortes está informando cuáles son los casos detectados, cuáles son los positivos, los negativos, los sospechosos. Afortunadamente no tenemos decesos, pero vaya, las redes sociales en ocasiones tienen una gran ventaja, pero en ocasiones juegan también un papel de confusión o de falsas noticias. Muy bien. A ver, una pregunta que trabajadores del ISSSTE nos mandan lo siguiente. Bueno, eso es un asunto federal, pero yo creo que se pueden tomar cartas en el asunto. Buenos días. Por este medio queremos denunciar que los trabajadores, tanto administrativos, camilleros y enfermeras del Hospital General del ISSSTE, no contamos con los insumos necesarios para atender las demandas que se tienen de la contingencia del COVID-19, ya que el director del hospital, doctor René Padilla, nos dice que al descartarse ya al paciente que teníamos como un caso negativo, no es necesario que ningún personal del hospital tenga cubrebocas, guantes. Además, no hay protocolos y ruta crítica para cuando llega un paciente, puesto que la pasean por todo el hospital sin avisar al personal para que no haya otro contacto. No es justo que nosotros, que estamos dando nuestra vida en estos momentos por cuidar a los pacientes, ni siquiera podamos contar con las herramientas necesarias de protección, como son cubrebocas, uniformes desechables, botas desechables, gogles o caretas para cubrir el rostro. Espero que sea atendida esta queja de varios trabajadores del Hospital del ISSSTE y que nuestras autoridades, en verdad, nos pongan atención. Gobernador, ahí no sé si pudiéramos hablar con el ISSSTE. Sí, claro, aunque es, como tú bien lo decías y afirmabas, un tema de índole federal. Bueno, pues todos estamos inmersos en esta batalla en contra de la pandemia y yo de inmediato me comunico con René Padilla, veo cómo podemos ayudar desde el gobierno del estado, si le puedo ayudar también en la gestión federal. Y bueno, entiendo perfectamente el sentir de los trabajadores, que son el gran ejército, ¿eh? Hay que entenderlo, y todo el respeto a esas enfermeras, a esos doctores que hoy están exponiendo su salud por atender a la ciudadanía. Claro. Doctora, en la comunidad del Maguey durante la fiesta de San José, otra de fiestas. En la comunidad del Maguey durante la fiesta de San José llegaron muchas personas de California a visitar a sus familias. ¿Qué podemos hacer para saber si dejaron casos sospechosos, doctora? Vigilar la sintomatología. Okay. Sí, estar pendiente. Si yo ya tuve contacto con una persona que posiblemente es un portador o un posible caso de coronavirus, hay que aislarme. O sea, si yo ya vi, ya fui a una fiesta para empezar, que no debía haber ido. Ya fui a una fiesta. Les han dicho por todos los medios, ya no fui a se una reúnen. Fiesta. Vi que ahí había personas que vienen de un lugar donde hay casos de coronavirus, pues me aíslo en mi casa. Me quedo en mi casa, ya no salgo, ya no pongo en riesgo a las demás personas y a mi propia familia. Si tenemos al abuelito en la casa, hay que tratar de tener el menor contacto con él posible. Hay que cuidarlos, hay que estar pendiente de ellos, hay que estar pendiente de sus necesidades, pero no vamos a exponerlos, porque estamos diciendo que son personas a las que pueden tener la enfermedad con un mayor grado de gravedad. Claro. Sí, entonces se pueden contagiar más fácilmente. Entonces, ¿qué hago si ya tuve en contacto con algún posible, porque no sabemos si alguien de ellos traía la enfermedad o no? Entonces, yo me quedo en mi casa,
sigo las indicaciones que se están dando, estoy pendiente de toda mi familia, todos los que estuvimos en esa fiesta. Si llegamos a empezar a tener síntomas, hay que reportarlo, hay que ponerse en contacto con la unidad de salud o con personal de salud o al 911. Pero lo más importante es el aislamiento y la vigilancia. Yo creo que aquí lo importante es aislamiento, vigilancia, que llamen a 911. Llamen a 911 si llegan a tener algún síntoma. Ahí les hacen un test. Así es. Y ahí filtran rápidamente. Ahí se filtra. Si esta persona puede estar contagiada de COVID o no. Así es. Hay personal de los servicios de salud que está recibiendo las llamadas. Perfecto. Ahí en 911. A la gente de la comunidad del Maguey, entonces ya sabe, vigilancia, aislamiento, y en caso de que sientan que hay algún síntoma, luego llamen al 911 y de ahí empieza el trámite. Sí, luego hablábamos ayer de lo poderoso que es la mente. Sí, claro. ¿Sí? Si ya estamos pensando en que yo estuve en la fiesta y que probablemente ahí me contagié, es muy posible que empecemos a manifestar síntomas. Claro. Sí, porque yo estoy pensando en eso. Entonces, hay que tratar de estar tranquilos. Tampoco se trata de generar psicosis. Uh-huh. Hay que tratar de estar tranquilos, de estar conscientes del estado de salud que tenemos en el momento, de los posibles riesgos a los que me estoy yo exponiendo. Y bueno, tener mucho, mucho cuidado y mucha precaución, y sobre todo mantener la calma, pero atender las indicaciones que se les están dando. Perfecto. Adrián Caporal nos pregunta, gobernador. Buenos días, disculpe. Tema de apoyos. Buenos días, disculpe, Adrián Caporal. Si van a dar el apoyo para personas que trabajan en el comercio informal, ya que nosotros somos personas de la tercera edad y no recibimos ningún otro apoyo. Por ejemplo, hoy no tenemos para comer. Nos dice la señora Marta de Ávila. Hoy somos personas de la tercera edad, no recibimos ningún otro apoyo. Hoy no tenemos para comer. ¿Qué les decimos, gobernador? A ver, me llama la atención, y qué bueno, y podemos ayudar mucho, Isaías, porque en este país se implementó un programa universal de apoyo a las personas mayores de 65 años. Sí. Es para todos. Entonces, quizá no la han censado. Es bien importante que nos pases el dato, Isaías, para poderla canalizar, y nosotros ayudamos para que la delegada Verónica Díaz, que ha trabajado muy de la mano con mi gobierno, pues nos ayude a darla de alta y esté recibiendo, porque ahí dice que no recibe ningún tipo de apoyo. Así es. Esté recibiendo pues este apoyo a personas adultas mayores, más allá de la contingencia, que como yo en un principio del programa te decía, estamos buscando cómo ayudar a formales e informales. Y obviamente a personas de la tercera edad. Perfecto, ya lo tiene su equipo el mensaje. En unos minutos más le hacemos llegar el teléfono para que tenga toda la información. Bueno, ya tenemos lo de la comunidad del Maguey. Buen día. Duda, ¿por la contingencia irán a cancelar los análisis programados en el ISSSTE? Pues sería cosa de hablar con el director del ISSSTE, yo creo, de una vez para irle pasando todas estas dudas también al director del ISSSTE. Sí, sí, porque ya son medidas que está tomando la unidad propiamente, ¿no? O sea, hasta el momento, bueno, yo no tengo información de que se haya cancelado, y sí sería importante saberlo. En el Hospital General no se ha cancelado nada. Hasta el momento, es que se está recibiendo a las personas que realmente requieran una atención. La indicación es que, igual, disminuir al mínimo posible la concentración de personas. Okay. Una persona requiere la atención médica, puede ir a la unidad, pero disminuir el número de acompañantes, porque luego nos vamos 4 o 5 a acompañar a una sola persona. Uh-huh. Entonces, disminuir al mínimo la cantidad de acompañantes. Entra una sola persona con la paciente que va a la consulta, si es necesario que lleve el acompañante. Claro. Salen y se les dan los servicios que se requieran, pero siempre y cuando se lleven a cabo todas las medidas necesarias. El hospital, el personal debe estar y está capacitado para atender a las personas y tener las medidas precautorias necesarias. Claro, una pregunta médica, doctora. Hola, buen día. Mi mamá, señora de la tercera edad, tiene su cita mensual en el IMSS el próximo miércoles para el surtido de sus medicamentos. Mi duda es si debo o no llevarla, o qué procede, ya que ella sí requiere esos medicamentos para sus tratamientos de hipertensión y EPOC. Volvemos a lo mismo. Habría que comunicarse con su institución.
para ver qué indicaciones dan. Puede ser que le digan si la señora no está enferma en este momento, pero bueno, yo no lo puedo determinar. Claro. Yo no lo puedo determinar, eso va a depender plenamente de su institución y de su médico tratante. Pero puede ser que empiecen a manejar, que si es una persona de la tercera edad, no esté, no tenga ninguna enfermedad ahorita sintomática, pues no tenga alguna enfermedad importante diferente al manejo que se le está dando, puede ser que pueda ir un familiar por el medicamento. Yo creo que por ahí sería, ¿no? Yo creo que puede ir un familiar por el medicamento el día que tiene su cita a esa hora y acudir con el médico con el que tiene su cita para surtir su medicamento. Okay. Pero eso ya sería un manejo interno de la institución. Me parece que sí lo pueden manejar así. Pero la recomendación de la doctora en este momento, a ver si lo puedo expresar correctamente. La recomendación de la doctora Enriqueta es que no lleve a su paciente, pero hable a la institución médica y pregúnteles. Sí, la indicación sería mejor preguntar a la institución qué debe de hacer. Sí. Mucho mejor. Si sí, la institución le da otra indicación, pues hay que acatarla. Pero bueno, sería importante si en este caso insiste servicios de salud. O sea, si yo tengo una consulta, bueno, me comunico a la institución. El personal de admisión o de control de citas, de control de la consulta externa de todas las unidades, deben de tener ya indicaciones, claro, perdón, de qué hacer en estos casos. Entonces, por favor, hay que comunicarse a sus instituciones donde tienen sus citas pendientes y, bueno, ya ellos les indicarán. Por ejemplo, se están, para el caso del Hospital General Zacatecas, que es donde tengo no toda la información, pero a lo mejor un poquito más, se están difiriendo las cirugías programadas. Okay. ¿Sí? Una cirugía que no es urgente, una cirugía que se puede programar para un poquito más adelante, se están suspendiendo y se están reprogramando. ¿Para qué? Es importante también, porque luego puede haber molestia de la gente de por qué me está reprogramando. Claro, a lo mejor ya tuvo una reprogramación previa por alguna otra circunstancia y se le vuelve a reprogramar de nuevo su cirugía hasta nueva fecha disponible. Pero es importante también que sepa que es también por su seguridad. Porque si en un momento dado empiezan a llegar pacientes con coronavirus a la unidad, estamos también en riesgo de que los que estamos ahí, aunque las salas de hospital se ponen exclusivamente para un tipo de pacientes de coronavirus cuando existe una contingencia de este tipo. Claro. Se tiene que llevar a cabo todo un proceso para nosotros poder adecuar un ala de hospital o una sala de hospital para poder atender la contingencia. Se aíslan del resto de los pacientes. Uh-huh. Sin embargo, bueno, hablamos de que van a estar en un mismo edificio. Sí, sí, claro. Sí, entonces es también para protección de las personas. Si no es muy urgente mi cirugía, me van a reprogramar. Perfecto. Sí, ya con las consultas, sí, de favor, hay que comunicarse con sus unidades, con sus hospitales, con sus centros de salud. Ahí les deben de dar la indicación de qué hacer. Muy bien. Entonces, en este caso, la sugerencia es hable al IMSS y pregunte si puede no llevar a su mamá, que además está en el grupo de alto en riesgo. En una edad de riesgo. Que es mayores de edad, persona de la tercera edad, es un grupo de alto riesgo. Sí. Habría que usted llamar al IMSS, llámeles. Si no le contestan, entonces nos vuelve a marcar y nosotros desde aquí le pedimos a la gente del IMSS que reaccione porque es momento de estar atendiendo todas estas indicaciones. Buen día, acabo de sintonizarlos. Gracias, bienvenido, bienvenida a usted por sintonizarnos aquí en Consultorio Radiofónico. Yo no sé si ya le hicieron estas preguntas al gobernador. Uno, ¿por qué no se hacen pruebas a todos los que estuvieron en contacto con el primer caso positivo en Zacatecas? Eso tomando en cuenta lo siguiente. Se continúa diciendo que solo harán pruebas a las personas con síntomas. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer pruebas a cualquier sospechoso. Y la Organización Mundial de la Salud indica que muchas personas con COVID-19 solo presentan síntomas leves y que pueden pasar varios días en presentar dichos síntomas. Es decir, una persona contagiada pero asintomática podría seguir contagiando a alguien más, pero el gobierno prefiere no hacerle la prueba, gobernador. No es que no prefiera hacerle la prueba, Isaías. Estamos precisamente, una vez que hay un ciudadano, una persona contagiada, generando los cercos epidemiológicos y en base a las personas que presentan síntomas, es a quienes se les están aplicando ese tipo de pruebas. Nosotros en un principio, a nivel federal, el ordenamiento que recibimos es que cada prueba que se estuviera haciendo se estaría recuperando
por parte del gobierno federal, por parte del sector salud. Uh-huh. Sin embargo, previendo una situación que se pudiera venir compleja a nivel país, mi gobierno ha estado ya desde hace días adquiriendo lotes de pruebas uh-huh. para poderle hacer a un mayor universo de personas esa prueba para descartar que pudiera ser asintomática, pero tener el virus. Si me permites, Isaías, sí. he estado leyendo los comentarios de la ciudadanía. Tienes un buen rating, tienes más de 350 personas en promedio ahorita siguiéndote por las redes sociales, y hay un cúmulo de preguntas relacionadas al tema. ¿Qué es lo que yo le pediría a la gente? Hay quien me pregunta, oiga, ¿y por qué no opina de lo que sucedió en Sombrerete el fin de semana con las autoridades que lamentablemente fueron atacadas? Con todo gusto les digo públicamente, contactaré directamente a esa persona para explicarle precisamente lo que está sucediendo en otros temas. En los temas de coronavirus nos dicen, en Villas de Guadalupe no se tiene agua, uh-huh. tenemos varios días sin agua, yo estoy aquí de inmediato viéndolo ya con la Giapaz. Me preguntan sobre el apoyo a cuidadores dentro del programa UNE, a todas aquellas personas que tienen un pariente con discapacidad y que les hemos venido dando un apoyo. Nos atrasamos, sí, se va a recuperar todo y nos vamos a poner al corriente a la brevedad. Y bueno, tú tienes por ahí algunos otros comentarios sí. y preguntas. Aquí está, regresamos al ISSSTE, ¿eh? No contestan en el ISSSTE, están marcando desde muy temprano, mañana tengo análisis y no me contestan. Hay que contactar al ahorita, director del ISSSTE. Sí. Ahorita contamos con el ISSSTE para ver si los análisis ya programados se van a llevar a cabo. En un momento le tenemos la información. Ok, sí, porque ya parece que es el día del ISSSTE y no, sí. no hay ninguna intención particular. Oye, sería importante, Isaías, porque este es el objetivo de un programa como consultorio radiofónico, ¿por qué no invitamos al delegado o al titular del ISSSTE? Sí, sería claro. interesante que la derechohabiencia, al igual que a la del Seguro Social, claro. vaya. Estamos siendo un equipo y es en beneficio de la ciudadanía. Además, a final de cuentas, es el sector salud el que está siendo la primera línea de defensa de los ciudadanos hoy, ¿no? Así es. Claro que sí. Muy bien. Dos preguntas del mismo tema. Buen día. ¿Van a cerrar todos los negocios? ¿Sí habrá algún apoyo para comerciantes? Y otra pregunta. ¿Habrá ayuda o apoyo para las personas mayores de 60 años que trabajan en la informalidad? Hay muchas personas que han tenido que regresar a casa y no tienen certeza económica, gobernador. A ver, estamos en fase 1. No se están cerrando todos los negocios. Uh-huh. Hay una serie de medidas. Giros comerciales que por su característica sí se están cerrando, como son los cines, como son los gimnasios, como son los salones de fiestas, pero hay otros, como son tianguis, mercados, tiendas comerciales, restaurantes, en donde se está trabajando con las medidas de seguridad y buscando pues que no haya conglomeraciones. Volvemos al tema de los adultos mayores. Seas o no formal, estés o no en activo, el apoyo, según la directriz del gobierno federal, debe de llegar a todos. Es un apoyo universal. Esto nos va a ayudar mucho para que nuestros compañeros que llevan ese programa en el gobierno federal pues tengan los nombres de las personas a las que todavía no se censa y no están recibiendo ese tipo de apoyos. Mientras sigamos en fase 1, todo permanecerá bajo esta condición. Pasando a fase 2, bueno, la doctora nos puede ilustrar más de cuáles serán las medidas a seguir. Perfecto. Doña Marta de Ávila, su mensaje y su teléfono ya lo tiene el equipo del gobernador. Usted escuchó, habrá comunicación con el gobierno federal para ver por qué usted no recibió un apoyo. Y en todo caso, ojalá que el gobierno federal le haga llegar el apoyo correspondiente. Ya el equipo del gobernador Alejandro Tello tiene su mensaje y su número telefónico. A ver, más preguntas. Buenos días. Este es el material. A ver, este es el material para personal de salud. Seguramente me van a enviar una foto más adelante sobre esto. Aquí está. Ah, ok. Doctora, le paso la foto y dice la pregunta. ¿Este es el material para el personal de salud? Ahí ponen una foto. ¿Ese es? ¿O ese no es? ¿O ese debería ser no ser? Este es un cubrebocas quirúrgico. Cubrebocas quirúrgico, ok. Que, bueno,
se ve muy delgadito. Sí, sí, sí. Se ve muy, de hecho, casi transparente, no sé de dónde lo estén enviando. Pero es el cubrebocas que se utiliza para cualquier procedimiento que nosotros hacemos en la unidad, pero que no estamos haciendo un manejo directo de la vía respiratoria de un paciente contagiado. Ok. Sí, a lo mejor ese, hablando de la protección que está llevando ahorita el personal de salud, ese lo pueden utilizar en un primer contacto. O sea, donde no hay un contacto directo con el paciente o muy cercano, ¿sí? Claro. Que podemos estar de alguna manera a una determinada distancia. Déjenme se los describo. Es un, nos mandan una foto de un cubrebocas, lo tiene sobre su mano, es un cubrebocas blanco, lo tiene sobre su mano, y es un cubrebocas que estoy viendo la mano, o sea, en un cubrebocas que se usa en la calle, pues, los azules no se ven, es totalmente transparente. Este se usa para cierto tipo de relación con el paciente, pero no es el que deberían de estar usando para el tratamiento correspondiente, según dice la doctora. Es un cubrebocas transparente. Y lo que nos dice la persona que nos envía este mensaje es, este es el material del personal de salud, y dice, no tenemos la mínima protección. Sí, bueno, me llama la atención que es un cubrebocas demasiado, demasiado delgadito y transparente. Sí, entonces ese muy probablemente es para un uso de una persona que se debe de proteger de una mejor infección respiratoria, es el que usamos comúnmente, ¿sí? Uh-huh. Este es el homólogo o es pudiera ser como el azul. Sí. ¿Sí? Pero si nosotros vemos el azul está un poco más grueso, está incluso con doble tela. Con doble capa de la telita azul. Por eso hablamos de que no es 100% seguro que nos va a proteger. Y por eso hablamos de que no debemos andar todo el día con el cubrebocas en la calle. Claro. Que en lugar de ayudarnos nos puede llegar a perjudicar si no hacemos un uso adecuado. Es importante esta imagen que nos envían. Uh-huh. Es importante también que sepamos, y como lo manejaba ayer, depende del área donde estés y el tipo de paciente que tengas. Claro. Si yo estoy en un primer contacto en el filtro, ¿qué voy a utilizar? Voy a utilizar mi cubrebocas quirúrgico, voy a utilizar, si voy a llevar a cabo alguna exploración, pues los guantes, a lo mejor la bata desechable normal. Si voy a hacer una exploración, pero si ya voy a estar en un área donde se llevan, si estoy en el triage, no es muy necesario tanta protección porque no voy a tener un contacto directo con el paciente. Okay. Allá quería ir, perdón, luego me pierdo. Si estoy en el triage, que es el área donde se clasifica a la persona que llega a solicitar una atención a un hospital, donde dice es una urgencia, no es una urgencia, y se determina cómo canalizar al paciente dentro de la unidad. Si estoy ahí, no se requiere una protección tan intensa como los trajes especiales que hemos estado viendo, como el cubrebocas N95. Sin embargo, sí es necesario tener ciertas medidas precautorias. Claro, vamos a mostrar un segundito, vamos a mostrar la foto que nos enviaron, a ver si la cámara lo alcanza a captar. Aquí está la foto que nos enviaron hace un minuto. Esto es lo que nos envían. Este es el cubrebocas que estamos platicando. Sí, ese se pudiera usar en el triage, por ejemplo, pero no lo puedes usar ya si vas a tener un contacto o vas a tomar la muestra del paciente. Si ya va a pasar a la fase de toma de muestras, ya es otro equipo de protección personal. Si es una persona que ya es positiva y tú lo estás atendiendo como personal de salud, es otro equipo de protección de personal. Muy bien. Entonces sí hay que tener en cuenta que son diferentes fases. Gracias. Pregunta para el gobernador. Gracias, doctora, qué amable. Luego regresamos al tema de los cubrebocas. Es importante esto de los cubrebocas. Antes de pasar a la pregunta con el gobernador, quiero agradecer al personal de CISAR que antes de que iniciara el programa sanitizaron la cabina. Sabían que íbamos a estar varias personas aquí, sanitizaron el área de radio, sanitizaron audífonos, micrófonos, para tener todas las garantías de que trabajamos correctamente. Muchas gracias a la gente del CISAR que nos ayuda con ello, que de pronto parece que no es importante, pero en estos momentos
este asunto de sanitizar el micrófono, la mesa, darle una limpiada a la cabina, es de vital importancia. Muchas gracias, de verdad. Pregunta para el gobernador. ¿El conteo de posibles casos y contagios confirmados tiene en cuenta a todos los centros de salud públicos y privados? Esto debido a que el primer caso positivo de coronavirus no estaba dentro de los casos sospechosos un día antes. ¿Qué hospitales no están contando con este control y por qué, gobernador? No, todos están contando, Isaías. Uh-huh. Efectivamente, sí se presentó, y lo tengo que decir, una confusión en datos. No por otra cosa que los estudios que de pacientes sospechosos realiza el Seguro Social no se procesan en el laboratorio estatal del sector salud. Uh-huh. Se envían fuera del estado, tardan varios días en tener respuesta de ello. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar, como te lo decía, con la secretaria de Gobernación, y yo le decía, oiga, eso nos pone en una desventaja. Mientras el sector salud podemos responder en horas, uh-huh, con toda la eficiencia, en otros casos se tardan varios días y quedan en el limbo, claro, quedan como sospechosos, y si yo les hago la prueba, podemos saber de inmediato, bueno, en ciertas horas, si ya es o no positivo. Queremos homologar. Los gobernadores estamos viendo cómo con Zoé Robledo, titular del Seguro Social, se puede homologar ese tipo de pruebas. Y mira, si me lo permites, Isaías, sí, adelante. Tiene que ver con algunos comentarios que están en las redes, donde un ciudadano dice, ojalá y la información que se nos está diciendo sea certera y veraz. Yo le garantizo a la ciudadanía que toda la información que emana del gobierno del estado es veraz y buscamos que sea puntual. No vamos a ocultar absolutamente ninguna información. No tendría caso estar dándole la cara a la gente en programas como este, todos los días hablando del tema, para manejar subregistros, para manejar, uh-huh, cifras diferentes. Tengan la certeza de la veracidad de toda la información. Si me lo permites, también dicen, sí, dos personas. Soy trabajador de Segalmex. Le pregunté desde el día sábado que si iba a ir o no a trabajar y no me contestó. Y otra persona dice, mi esposo también lo es y es diabético. Yo entiendo, y hace el día de ayer lo vi, que hubo un decreto por parte del gobierno federal en donde se especificaba de manera muy clara cuáles eran las actividades sustantivas y cuáles se podía ya adolecer para que el personal no tuviera que ir a trabajar. Uh-huh. El día de hoy me voy a poner en contacto de inmediato al término del programa con Ignacio Ovalle, titular del Organismo de Seguridad Alimentaria, para platicar con él respecto a este tema. Y hay otras personas que me dicen, oye, soy extrabajador del Seguro Popular, nada tiene que ver con el coronavirus, claro, pero ayúdenos con trabajo. Yo le diría a los trabajadores del Seguro Popular, nuevamente un programa federal que se canceló, que el gobierno del estado liquidó conforme a la ley, uh-huh, que estamos en espera de que se abra alguna oportunidad. Una de ellas es el Hospital de la Mujer en Fresnillo, en donde ya se están haciendo las contrataciones por parte del Insabi, pero otra es ver los programas temporales que se van a generar con esta pandemia para poder, pues, ayudarlos y que a la vez nos ayuden a combatirla. Estamos precisamente con el sector salud, con el doctor Breña, viendo de dónde y quiénes y qué programas vamos a implementar para poder ayudar en aeropuertos, en centrales camioneras, en distintos espacios en donde muchas veces se adolece del personal suficiente. Y bueno, conforme el estado lo pueda hacer, va a estar apoyando ese tipo de actividades. Perfecto. Hola, buen día. Pregunta al gobernador. ¿El centro comercial tendrá que cerrar sus puertas en algún momento? Supongo que se refiere a... A ver, yo le pediría a la doctora nos platicara un poco, porque hemos estado hablando de la fase 1. Uh-huh. Estamos cerca a nivel país de entrar en una segunda fase. Uh-huh. Yo le pediría a la doctora que nos pudiera platicar un poco qué significa una fase 2 y una fase 3 al respecto. Adelante, doctora. Sí, claro que sí. Perfecto. En tanto, la doctora... Mire, nada más así datos. De forma muy general. Ah, venga. Sí, de forma muy general.
lo manejaremos. El escenario uno es el que tenemos ahorita, cuando tenemos casos importados y puede haber transmisión en una segunda generación, que quiere decir, es el que estamos ahorita. Como hablaba el señor gobernador, ahorita estamos en un periodo en el que estamos a punto como país de pasar a la fase 2. Uh-huh. ¿Sí? En la fase 2 ya hay una dispersión comunitaria, ya hay una dispersión de casos en la ciudad en la que se está llevando a cabo la transmisión de casos. Por ejemplo, en el caso de Zacatecas, hablamos uh-huh. de transmisión comunitaria cuando ya hay casos en el estado que no son importados, ¿sí? Okay. Que se transmiten a una tercera generación. Sí, hay brotes comunitarios, por ejemplo. Ahorita estamos viendo que hay un caso positivo en Sombrerete, que es uh-huh. el que nos comentaban hace un momento, que si empieza a haber un brote comunitario, que quiere decir que ya empiece a haber más casos en Sombrerete y que no son derivados de un caso importado, ya hablamos de que estamos en una fase 2. Okay. ¿Sí? Ahí seguimos con los mismos las mismas características de esos casos nuevos que se vayan presentando, de acuerdo a cómo se ha ido comportando, lo esperado es que el 80% sean leves, aproximadamente el 14% sean graves y el resto, los 6% que nos quedaría, pudiera llegar a ser muy grave y requerir una asistencia ventilatoria. Okay. Sí, ya cuando hablamos de un caso 3 o una fase 3, un escenario 3, es cuando ya se considera epidémico, que quiere decir que hay brotes regionales en nuestra área en donde vivimos, ¿sí? La dispersión ya es nacional, ¿sí? Entonces, igual, aquí ya puede haber miles de casos. Perdón, en la fase 2 se habla de cientos de casos. En la fase 3 ya hablamos de miles de casos. Sí, entonces son como los parámetros que en epidemiología se llevan a cabo para poder medir o poder tener los datos de cómo va avanzando una enfermedad y cómo se le puede ir atendiendo. Okay. Entonces, fase 2, cuando ya hay dispersión o ya hay brotes comunitarios en una determinada área y que no tienen ya relación con un caso importado, que ya son locales. Okay, entonces, para ponerlo sencillo, fase 1 es la fase donde estamos uh-huh, ahorita, uh-huh. donde estamos recibiendo los casos que están dándose en el país y en Zacatecas, son de gente que andaba en Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera. Fase 2, cuando ya los casos se dan entre uh-huh. connacionales, por llamarlo de alguna forma, uh-huh. y la fase 3 es cuando tenemos ya un brote muy fuerte. Ya un brote muy fuerte, ya se habla de una epidemia y ya son miles de casos. En ese sentido, bueno, incluso sin tener a lo mejor mucha preparación, o sea, si yo ya veo que hay muchos casos en mi ciudad, uh-huh. en mi comunidad, municipio. En el municipio, pues ahí sí ya podemos pasar a lo mejor a tomar unas medidas más drásticas. Okay. Ahorita, como lo comentaba el señor gobernador, estamos en una fase en la que los comercios o las tienditas o el restaurante puede trabajar con ciertas medidas precautorias. ¿Sí? De conservar la sana distancia, de si estás enfermo no acudas, si uh-huh. estás enfermo mejor quédate en tu casa, aíslate, quien tenga que hacer la compra que sea una persona de la casa, que no vayan todos. Vamos a tener ciertas medidas precautorias. Si pasamos a otra fase, entonces ya daremos otro tipo de instrucciones, ya tendremos que tener más restricción, tendremos que tener otras medidas preventivas para evitar que se siga dispersando la enfermedad. Muy bien. Teléfono en cabina, 92-224-85. 92-405-32, está usted escuchando el consultorio radiofónico, un esfuerzo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas. 92-224-85, 92-405-32, y el WhatsApp, 492-179-6589, 492-179-6589. Gobernador, ¿se tiene contemplado o tiene contemplado el sector salud de Zacatecas otorgar permisos o permitir que particulares puedan hacer exámenes de coronavirus? No depende de nosotros, okay. Depende de la autoridad federal, entiendo que sí. En un principio decidieron que solamente fuera el sector salud. Eso pues hubo todas las interpretaciones y es respetuoso. Yo escuchaba precisamente el día de ayer en la televisión a el vocero que tiene el gobierno federal en este tema
que ya se había empezado a capacitar y a, pues, a realizar todas las supervisiones para que hospitales privados pudieran realizar con la eficiencia y ser veraces este tipo de pruebas. Estaremos esperando al ordenamiento federal. Mucha de la directriz de salud viene del gobierno. En ocasiones, pues, estamos muy, muy supeditados a lo que ahí se determine. Hoy a la una, como todos los días prácticamente, nuestro secretario de salud tendrá una videoconferencia con el sector salud federal. Y bueno, pues estaremos esperando qué notificaciones se nos van dando. Ok, gobernador, ¿por qué no preguntan a través de Facebook? Usted está viendo las preguntas de Facebook. ¿Por qué no fumigaron escuelas? ¿Por qué no se han fumigado las escuelas? Pregunta. Bueno, en este momento no hay clases, pero tendría que ver con la doctora Gema Mercado, secretaria de Educación, si hay algunos espacios en donde por alguna razón, no alumnos, pero pudiera haber todavía presencia de maestros, y con justa razón lo tenemos que hacer. Estoy tomando nota de ello. Perfecto. Doctora, ¿cuál es el proceso de sanitización? Aquí ya lo vimos hace rato, pero platíquenos. Sí, con mucho gusto. El proceso de sanitización para las empresas. Fíjese, la pregunta es interesante. Uh-huh. Tipo como lo que hicieron en Ciudad Administrativa, nosotros no podemos cerrar, pero debemos de tener nuestras áreas limpias. ¿Cuál es el químico y proceso y cuánto dura? Mil gracias por la pregunta de Mónica González. Mónica González, mire, los áreas de higiene y limpieza están llevando a cabo la limpieza, valga la redundancia, uh-huh, de las áreas. Hablamos desde el principio que lo básico que se debe utilizar es agua con jabón. Sin embargo, hay áreas donde no se puede utilizar agua con jabón. Uh-huh. Entonces, están utilizando la dilución de cloro, agua con cloro, donde ellos con eso están haciendo el aseo de las áreas. Pudiera ser que en alguna empresa o en alguna área específica se pueda o se haya indicado incluso la aplicación de la solución de hipoclorito de sodio, uh-huh, diluido, con una aspersora o con una bombita de las que hay para sí, fumigar. Sí, sí. Eso ya va a depender del giro del área, del giro de la empresa y de las necesidades que pueda tener y del tipo de equipos o insumos o productos que pueda tener ahí. ¿Verdad? Entonces, pero sí es la sanitización o la limpieza de las superficies con el agua con cloro, con la dilución de 1 litro por una cucharada sopera de cloro. ¿Un litro de agua? Uh-huh. Por una cucharada sopera de cloro. El otro día me preguntaban, ¿es cucharada sopera con la que se mueve la sopa? Con la que se come. Con la que se come la sopa. Sí, la otra es la de cocinar. Malora. Sí, 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 claro que sí. Ok, entonces, sí. 1 litro de agua por una cucharada, uh-huh, sopera de cloro. O si queremos ser más específicos, 10 mililitros. Okay. Sí, sí. O sea, se maneja así de forma muy general. A lo mejor nos escucha una enfermera y dice, ay, la solución para preparar 1 litro de esa solución, ellas están muy preparadas en eso, sí, de las, claro, de las soluciones. Para preparar 1 litro de esto debe llevar tantos mililitros y quitarle 10 mililitros de agua y ponerle los 10 mililitros de cloro para que quede una concentración, okay, adecuada, ¿verdad? Luego la población no tenemos la oportunidad de estar midiendo tanto. A sí, lo mejor sí sé que esto es 1 litro y que esto es una cucharada. La cucharada sopera o la de comer la sopa. Sí, la de comer la sopa. Por lo general son 10 mililitros, aunque ahorita ya hay una infinidad de modelos, sí, sí, de utensilios de cocina y yo espero que se siga respetando la medida, ¿verdad? Okay. Pero por lo general son 10 mililitros, 5 mililitros en la de café, en la cafetera, en la más chiquita. Ajá. Entonces, por eso decimos una cucharada sopera, porque es un término que se maneja como más en la población, en la comunidad. Es más común. Pero puede ser que yo tenga en mi casa los vasitos medidores de los jarabes de los niños. Okay, muy puede bien. Ser que yo tenga en la casa ese tipo de vasitos. Y ahí puedo medir los 10 mililitros. Oh, perfecto. Sin ningún, sí, problema, y eso es lo que le voy a poner. Tiene usted razón. Luego los jarabes, ajá, traen el vasito y el vasito se queda ahí guardado. Sí. Ok, úselo, saque, uh-huh, sus 10 mililitros, uh-huh, póngaselo al litro de agua. Por cada litro de agua, sus 10 mililitros, y con eso pueden llevar a cabo la higienización. Doña Mónica González, la fórmula es bien sencilla. Uh-huh. Se la repite, por favor, doctora, porque sí, luego claro van a decir que sí, uno está inventando. Sí, sí, sí. En 1 litro de agua, 10 mililitros de cloro. O una cucharada sopera de cloro con la que se come la sopa. Y luego así en spray. Y luego en spray con un paño, limpiar muy bien la superficie.
si estamos haciendo la limpieza de un área muy grande o a lo mejor de los pisos, pues no lo vamos a hacer con el spray. En la cubeta de la que vamos a trapear, pues preparamos nuestra agua con el cloro y vamos a trapear, vamos a limpiar todas las superficies. Las tiendas que venden esas cosas para estéticas, deben de estarse haciendo su agosto, claro, con las bombitas de spray ahorita. Muy bien, bueno, unas por otras, vaya. A ver, gobernador, aquí vienen dos preguntas relacionadas con empleo o con posibles despidos. Dice, buen día, ¿qué podemos hacer si nuestros patrones están usando las medidas de protocolos de salud y si quieren cerrar pero despedirnos sin pago? Y luego otra pregunta, dice, mi prima trabaja en una empresa de pollos que está aquí en la capital del estado y ha estado enferma de gripa, pidió permiso y no la dejaron, que si faltaba la descontaría en el día, y ahí ningún trabajador usa cubrebocas, de hecho hay unas o dos o tres personas, están enfermas de la garganta, a ver si podría checar eso, porque ahí son muy inconscientes, por favor. Es anónima la denuncia, por eso no hemos mencionado ni el nombre ni la empresa, porque son capaces de correr a mi prima, gracias. No, bueno, tenemos aquí que ser muy responsables. Este es un tema que hemos dicho en muchas ocasiones, Isaías, doctora, le compete a la propia sociedad salir adelante. El principal filtro somos nosotros. La autoridad le compete una parte, pero si el empresario, si el patrón no cumple las medidas, pues está poniendo en riesgo no solamente a sus trabajadores, está poniendo en riesgo su entorno, a su propia familia. Yo le pediría a estas personas que amablemente se han comunicado, nos pudiera dar de manera confidencial algún dato extra para poder, obviamente, desde la autoridad, tener contacto con esos patrones, con esas empresas, y que se respete lo que hoy México y obviamente nuestro estado necesita en temas de prevención. Perfecto, en unos minutos más a su equipo se le hace llegar esta denuncia que le acabo de leer y el número telefónico para que ustedes lo tengan y puedan platicar con ellos. Aquí vienen preguntas muy interesantes. Hola, una pregunta para el gobernador. Los bares del centro de Zacatecas casi todos nos cerraron y quienes trabajamos en ellos dejamos de percibir propinas, pero en Guadalupe siguen abriendo y no hacen nada. ¿Por qué no todos? Tomo nota inmediata, deben los alcaldes de ser corresponsables del esfuerzo que está haciendo sociedad, gobierno del estado, la gran mayoría de ellos lo son. Quiero pensar que son temas que se salieron de control en la administración de Guadalupe. Hoy mismo hablaré con Julio César Chávez, titular del municipio, para tener mucho cuidado al respecto, y lo que yo sí le ofrezco a la gente es que vamos a estar haciendo. Muy bien, se perdió la comunicación. Vamos a una pausa muy rápido en lo que retomamos la comunicación con el gobernador del estado. Estás escuchando XHZH 97.9 FM. El poder de la cultura. La voz. Okay. Sí, no sé si me escuchas correctamente. Ya, vamos de regreso ya. Vamos de regreso. Te decía que de inmediato voy a tomar cartas en el asunto, voy a hablar con el alcalde de Guadalupe. Lo que dictaminó, lo que acordó el sistema de seguridad en salud está publicado en el diario oficial del pasado sábado. Se tiene que cumplir, de lo contrario se incurriría en un desacato, incurriríamos en multas. La Procuraduría Fiscal, dependiente de la Secretaría de Finanzas, estará haciendo los rondines correspondientes de apoyo a los municipios, principalmente en la zona metropolitana, y si alguien incumple, pues tendrá que ser apercibido y multado. Muy bien, ojalá, porque ya ve que hubo este fin de semana, viernes la ciudad de la noche se veía muerta, hubo una respuesta de parte de los empresarios de bares y centros nocturnos de no abrir, pero ahora la queja es, abrieron los de Guadalupe. Y tienen razón. Y tienen razón en pedir que seamos parejos, pues hay claro. Hay totalmente en justicia. Sí. Muy bien. Mi mamá era paciente del doctor primer caso de coronavirus.
tuvo consulta el 6 de marzo, durante la cual el doctor estaba tosiendo mucho sin usar cubrebocas. Ahora tenemos aislada a mi mamá. Esa es una muy buena, doctora, es una buena decisión. Muy bien. Llamamos a donde nos han dicho, pero es una máquina. Al poner la opción de no sentir síntomas, la grabación se corta. Ok, lo primero es correcto, ¿verdad? Lo primero es correcto. Está aislada. A ver, personas que hayan tenido contacto con un paciente que ahora ya se, con una persona que ahora ya se sabe que es positivo o fue positivo a coronavirus y tiene la enfermedad, la primera medida es aislarse. Uh-huh. Porque si ella nos está diciendo que tiene a su mamá aislada, no tiene ningún síntoma de la enfermedad, su medida fue correcta. Claro. Muy probablemente se aisló hasta que supieron que el caso fue positivo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entonces, cuando sabemos que tenemos o tuvimos contacto con una persona que resulta positiva en la enfermedad, la primera medida es aislarme. Okay. Porque yo no sé si contraje la enfermedad o no. Sí, me voy a manejar como posible contagiado. No necesariamente todos los que hayan tenido contacto van a resultar enfermos, pero pudiera ser que sí. Entonces, si yo ya tuve el contacto, me aíslo y vigilo mi estado de salud. Perfecto. Si no tengo ningún síntoma, puedo permanecer aislado los 14 días, más incluso para estar seguros que no desarrollé ningún síntoma y que no corro el riesgo de que si soy portador vaya a contagiar al resto de mi familia o a otras personas. Perfecto. La persona que nos llamó para darnos esta queja de... Ahora, el asunto aquí, el problema es el teléfono. Entonces, por favor, si nos puede volver a llamar y dejamos, nos dejas tu número... nosotros nos ponemos en contacto rápidamente con usted para darle indicación adecuada, si es usted tan amable. Sí, es importante comentarles que de parte de los servicios de salud se está contemplando personal en todos los turnos. Sí, entonces hay personal ahí de salud en todos los turnos. Me parece raro que diga que se pasó a una máquina, muy probablemente no sé qué haya pasado, pero hay personal ahí pendiente de las llamadas y de las dudas que pudieran tener. 911. Ya no puede marcar el Yo Salud, pero directamente al 911, ¿verdad, así doctora? Es. Muy bien. Otra pregunta. Los apoyos UNE ya no han llegado. Gobernador, hablaba de los apoyos UNE hace un minuto. Los apoyos UNE ya no han llegado a Ojo Caliente. Noviembre fue la última vez que nos llegó el apoyo. Sí, hombre, caray, para mí es frustrante, y lo digo de verdad, no poder responderle en tiempo a la gente, porque todo ese recurso, ahorita 300 millones de pesos del recurso estatal, tuvieron que ser canalizados al fondo de pensiones para que pues los jubilados puedan cobrar, y me parece que es injusticia. Uh-huh. Sin embargo, sí estamos desprotegiendo a un cúmulo de personas. Dentro de lo que voy a anunciar el día de hoy, Isaías, nos vamos a poner al corriente con la totalidad de beneficiarios, con prestadores de servicios, como parte de este esfuerzo de reactivar la economía. Vamos a hacer una derrama importante de recursos, y ese es el motivo por el que tuvimos que detener por el cierre del año y al principio el apoyo a los programas UNE, pero se va a regularizar en unos cuantos días. Dice otra llamada del auditorio a través de WhatsApp, muchas gracias. Hay muchas maquilas que aún no acatan las medidas preventivas ante la contingencia del COVID-19. ¿Qué hay sobre este tema, gobernador? Nosotros en la Secretaría de Economía, y quizá a veces tomando parte de algo que no nos compete, porque es de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, he encargado al secretario Bárcenas el que podamos estar haciendo revisiones aleatorias, sorpresa, a las empresas, no son tantas las que hay en el Estado, y que estemos viendo que se cumplan todas las normas de seguridad en salud. Estoy seguro que hay voluntad, estoy seguro que podemos caminar muy de la mano y que va a suceder así. Ojalá y nos pudieran dar ahí el dato. No lo hacemos público, Isaías, claro, pero nos pudieran dar el dato de qué empresa es de donde nos están hablando. Si me lo permites, adelante. Este ejercicio, me estoy dando cuenta que es un ejercicio muy interesante, porque en las redes sociales y contigo nos están llegando una serie de temas más allá de lo que tiene que ver con el coronavirus. Rápidamente veo que aquí nos están solicitando donadores de sangre, hay quien me escribe y me pide, obviamente, en la cautela y en la secrecía, a atender una violencia intrafamiliar que está teniendo. Y bueno, pues es un ejercicio interesante para esta pandemia, pero decirle a la gente que todo
lo que en redes nos está escribiendo. Hay un equipo detrás de mí de Atención Ciudadana en mi despacho que se pondrá en contacto con ellos y los va a atender. Muy bien. 92-224-85, 92-205-32, 92-224-85, el teléfono en cabina, aquí en Radio Zacatecas 97.9, está usted escuchando, consultorio radiofónico, el WhatsApp 492-179-6589. No sé si usted tiene conocimiento, gobernador, que hace un minuto han tomado las oficinas de la Secretaría de Finanzas. Mira, no quería tocar el tema, Isaías, porque luego empieza uno, parece que a politizar. Sí, lo tomaron trabajadores del CENDI Emiliano Zapata, que depende del senador José Narro. Uh-huh. Y te voy a decir lo que hice. De inmediato di parte, como me lo solicitó el presidente Andrés Manuel López Obrador, a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Es increíble que la gente de un senador en un negocio que él administra esté tomando la Secretaría de Finanzas. No le vamos a dar un solo peso por la simple y sencilla razón que no lo tenemos. Estamos haciendo una bolsa para atender una contingencia en salud, no para atender los compromisos, que también son muy legítimos, y la gente de los CENDIs tiene todo mi respeto, pero tienen que entender que quienes no les está pagando es el senador José Narro. Y lo digo con todas las palabras, porque no se vale en un momento tan complicado para la sociedad, pues estar haciendo ese tipo de acciones, que por cierto, qué irresponsabilidad tener gente junta, hacinada, para tomar una oficina de gobierno que está buscando hacerse de los recursos para apoyar en esta contingencia. Bien. Un solo centavo va a recibir, está equivocando su estrategia y ojalá y lo reflexione y en unos cuantos momentos baje la instrucción a Felipe Pinedo, a todo el equipo que siempre lo acompaña, de que no son las formas, lo hemos recibido en muchas ocasiones y ojalá y entienda el momento que está viviendo este país. Perfecto. Regresamos al tema que es el que nos ocupa. Dos preguntas, gobernador. ¿Por qué no cierran las oficinas de gobierno en Ciudad Gobierno? Y la otra, ¿qué van a hacer con todo aquel que compró el DIF para el concierto de Ricky Martin que fue cancelado ¿por qué no lo reparten? Sí, lo estamos repartiendo. Sí. Lo estamos repartiendo en todas las paradas de camiones. Acuérdate que platicamos ese tema apenas ayer o el sábado. El sábado. Hoy ya está implementado con las rutas, ya está implementado con los taxistas. Entonces, sí se está repartiendo. Imagínate tener almacenado un insumo que tanto se necesita en estos momentos. Y por otro lado, a quien me pregunta que por qué no se cierra totalmente Ciudad Gobierno, yo le diría que solamente están trabajando con todas las medidas de cautela, las áreas sustantivas, todas son importantes, pero hay algunas que no pueden pararse. Tenemos trabajando aproximadamente de un 25 a un 30% de la gran fuerza laboral de gobierno. Y bueno, si la autoridad en salud me da una indicación en donde en determinado momento se tenga que cerrar al 100%, tenga la certeza que lo estaremos acatando. De la persona que decía usted que requería donadores, dice, sigo ocupando donadores, ocupo alrededor de 10 donadores, a nombre de Diego Yael Martínez Pérez, 10 donadores. Si pudieran apoyarme, hay que presentarse unos 15 minutos antes de las 7 de la mañana en el Banco de Sangre del Issste, porque solo están aceptando 15 personas por día, supongo yo que en este marco de esta crisis que estamos viviendo, 15 personas por día, esta persona, Isa Delca, es en Facebook, 10 donadores a nombre de Diego Yael Martínez, por favor. O sea, es importante este asunto del coronavirus, pero también es importante atender todos los otros asuntos. Doctora, sigue habiendo casos de influenza. Sigue habiendo casos de influenza. Nuestras gripas cotidianas continúan. Continúan nuestras gripes comunes, continúan los casos de influenza, continúan las infecciones respiratorias, que también pueden ser bacterianas y que requieran de la aplicación de algún antibiótico. Aquí hay que tener mucha precaución. Infección respiratoria no es indicativo de antibiótico inmediatamente. Para eso se requiere la valoración del médico. Si hay un indicativo de que es una infección bacteriana, entonces hay que dar antibiótico aunado al otro tratamiento sintomático que se maneja. Pero para eso,
se siguen presentando. No todo el moco, no toda la tos ahorita va a ser coronavirus. Por favor. Puede ser también una gripe común. Sí, 17,000 casos se han atendido, ¿verdad? 17,000 casos. De gripa común. De gripa común. Nuestra gripa, la que nos molesta cada temporada invernal, y que de pronto crece ahí el inicio de primavera, sí, por el cambio de clima, esa continúa. Esa también la continúa atendiendo los servicios de salud. Y se continúan atendiendo. Todas con las medidas necesarias de precaución, de prevención y de protección, se debe de seguir atendiendo. Uh-huh. ¿Sí? No puede parar, sigue habiendo pacientes con cáncer, sigue habiendo pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, sigue habiendo pacientes que requieren una cirugía de urgencia, nos seguimos accidentando, nos seguimos fracturando, entonces la atención no puede parar, no podemos, de alguna manera, si hay alguna necesidad de salud urgente, decirle que no. Claro, la preocupación por este virus es que no hay una vacuna. Es que no hay una vacuna. Sí. Y eso es lo que nos preocupa, y eso es lo que nos ocupa. Y lo que nos ocupa, aparte de su alta transmisibilidad. Claro. Su alta contagiosidad. Por eso estamos aquí en consultorio radiofónico atendiendo sus dudas sobre coronavirus, pero si usted tiene dudas sobre otras enfermedades, pues aquí está. Si me lo permite, aquí estamos, sí, gobernador. Y quisiera hacer un comentario porque me notifica el secretario de Salud. Ajá. Que se va a realizar dos sanitizaciones o fumigaciones, como sí, fue la pregunta del auditorio. Una se está ya empezando, está en proceso, y obviamente otra antes de que regresen los alumnos a clases, aunque el virus no permanece todo este tiempo. La doctora ya nos ha explicado en varias ocasiones cuál es la vida del virus en distintas superficies. Sí. Obviamente, antes del regreso a clases, estaremos sanitizando las escuelas. Y también, si me lo permites, agradecer a la Cámara de Restauranteros que nos está dando puntual seguimiento por medio de Carlos de la Torre, su titular, en donde ellos están haciendo un gran sacrificio, pero yo tengo que reconocer al empresariado local, a la Coparmex, a la Canirac, a la Canacintra, a la Canaco, el que están ahora sí que totalmente decididos a poner lo que les corresponde por el bien de los zacatecanos. Perfecto. Buenos días. Ayer hicieron una publicación de que en la guardería de Gotita de Agua estaba una maestra quien tuvo contacto con el primer caso de coronavirus. Ahora, el que ahora está enfermo. Y así fue a laborar esta maestra. ¿Pueden checar eso, porfa? Soy madre de familia, el cual llevaba a su hijo ahí, y estoy muy pendiente. Y en Facebook dice: supongo que ahora sí tomarán cartas en el asunto de guarderías del IMSS, porque hay probables niños infectados y personal. Soy madre de familia y escuché cuando regresaba una trabajadora de la guardería por contacto con el primer caso de coronavirus. Esto es en la guardería Gotita de Agua, en Cinco Señores. Sería bien importante, Isaías, invitar a la delegada del Seguro Social. La información que yo tengo, que ella de manera personal me dio, es que las guarderías seguirían trabajando con todas las medidas de seguridad hasta en tanto no llegara una notificación por parte de sus superiores jerárquicos. Sería bueno invitarla para que nos explique cómo van a estar funcionando, qué medidas, que estoy seguro, porque son muy escrupulosos tanto las guarderías del ISSSTE, que hay una muy grande, como muchas, del IMSS, en las medidas de seguridad, con o sin esta contingencia, pues que nos platiquen al respecto. Muy bien, más preguntas. Aquí está el teléfono de la familiar de la paciente que estuvo con el doctor, con el médico, primer caso de coronavirus. Ahorita le pasamos el dato del teléfono de esta asunto de la señora que estuvo con el primer caso de coronavirus. Ahorita le pasamos nombre y teléfono en unos minutos más. Y tenemos más preguntas. Lonchería Liz en el centro, la dueña les dice que ella trabaja con el seguro, les dijo que a sus empleados que se vayan, que ella sabía sus derechos. Hay una señora empleada de la lonchería con bronquitis. Ah, caray. La dueña les dice que ella trabaja en el seguro. Ah, ok. O sea, que se fuera. O sea, entiendo yo este comentario es: hay una lonchería en el centro de la ciudad donde les dijo la dueña: yo trabajo en el Seguro Social y sé qué puedo hacer y no puedo hacer, así que si no quieren estar aquí, váyanse.
hay una señora empleada con bronquitis. Pues hay que atender este asunto. Esto le toca al IMSS. Yo creo que sí vamos a vernos en la necesidad de pedirle al IMSS mañana que nos acompañe, porque hay muchas quejas contra el IMSS y el ISSSTE. Entonces, que la doctora Enriqueta nos acompaña de la Secretaría de Salud. En lo que corresponde, doctora, pues le daremos las quejas que tengamos de este sector, pero IMSS e ISSSTE, pues ya toca platicar con representantes sí, de ellos. Sí, en este caso, si me permite la participación. Sí, adelante. Si ya saben que la persona tiene bronquitis, muy probablemente esté recibiendo un tratamiento, y volvemos a los cubrebocas. Si yo tengo síntomas respiratorios de una enfermedad respiratoria, si yo estoy estornudando, si yo estoy tosiendo, entonces ahí es donde sí debe de traer el cubrebocas, uh-huh, la persona que tiene la sintomatología respiratoria, para no arriesgar a los demás. Entonces hablamos de ese cubrebocas azulito, de ese cubrebocas que blanco, que nos protege de las gotas de saliva, que son grandes, mayores a 5 micras. Entonces, esos cubrebocas quirúrgicos o azules, que por lo general están en las tiendas y los podemos comprar, son los que deben usar las personas que traen sintomatología respiratoria para no, o prevenir el contagio a los demás, que no sabemos qué tipo de enfermedad respiratoria es, porque hay una gran gama, como ya lo hemos estado tratando. Sí, claro. Entonces, sí es importante eso. Le digo, si ya saben que tiene bronquitis, muy probablemente esa persona está en tratamiento. Es bronquitis. Bronquitis, está en un tratamiento específico y, bueno, va a pasar su proceso. Si tiene esta enfermedad, bueno, habría que valorar el que la persona enferma sea la que use el cubrebocas para prevenir el contagio hacia sus compañeros de alguna posible infección respiratoria. Muy bien. La bronquitis es de otro origen, tiene otro manejo. Claro. O sea, si ya tiene bronquitis, si ya tiene el diagnóstico de bronquitis, es bronquitis. Sí, muy probablemente ya esté. Y no va a pasar nada. Muy bien. Estamos en el consultorio radiofónico 92-224-85, 92-405-32. WhatsApp 492-179-6589. Son las 11 de la mañana con 33 minutos. Y le preguntan, gobernador, los entrenamientos de básquetbol de la Liga Nacional de Talentos. Usted que le gusta el básquetbol, además. ¿Siguen entrenando? Se supone que ya cancelaron toda actividad física. Hubo un ordenamiento. En este mismo instante le pediría a Adolfo Márquez cheque. ¿Por qué? Salud, Isaías. Sí, gracias. Que cheque, ¿por qué? ¿Por qué está sucediendo esa situación? Vaya, yo entiendo que quieren entrenar, que se desesperan en el hogar. Son unas cuantas semanas. Vale la pena. Inmediatamente lo vemos. Y si me permites hacer dos comentarios, Isaías, sí, doctora, que están llegando vía las redes sociales. Rebeca Ortiz nos dice que su novio es veterinario, que han discutido mucho el tema de las mascotas y que nos pide que la doctora Enriqueta sea muy enfática en el si sí o si no, las mascotas pueden contagiarnos o pueden ser conducto para esta enfermedad. Y por otro lado, el señor José Hernández me dice, gobernador, ¿está preparado como está Puebla con un hospital inflable? Yo le diría, no tenemos hospitales inflables. Afortunadamente, Zacatecas cuenta con la UNEME, que es la Unidad de Emergencias Médicas, para que la gente... Bien, se nos está quedando la imagen. Estamos transmitiendo con el gobernador vía Skype, entonces la tecnología, como en muchas ocasiones, no tiene palabra de honor. Vamos a tratar de retomar la conversación en un segundo más con el gobernador. Ya parece que ya regresó. Está con los monitores. Muy bien, gobernador, volvimos a tener problemas con la señal de internet. ¿Nos puede repetir el asunto de la UNEME? Yo nada más les decía que si me decían que si Zacatecas tenía un hospital inflable, Zacatecas cuenta con un hospital que es la UNEME, donde era el Hospital General Antiguo, en donde tenemos la posibilidad, porque le estamos invirtiendo varios millones de pesos en equipamiento y en infraestructura, de llevar a los pacientes que den positivo, tenerlos aislados. Tenemos respiradores, tenemos monitores, tenemos los médicos, no necesitaremos, hago votos porque así sea, de un hospital inflable. Esperemos que no. Este hospital, que ¿cómo lo ha presumido? Oye, por sí, cierto, están aquí viendo, estoy viendo una, no la quiero omitir, ajá, dice que llevó a la UNEME, ajá, a urgencias, a su nieto, un niño, y que recibió un muy maltrato, que no lo querían los médicos tocar porque tenían miedo
a que estuviera infectado. Yo le hago una llamada de atención ahí al doctor Breña, que chequemos pues la atención a todos los casos, sobre todo. Aquí nos están reportando en la UNEME, pues tenemos que dar un trato de calidad y calidez. Claro. ¿A nombre de quién? La donación de sangre. ¿A nombre de quién? Diego Yael Martínez Pérez está solicitando Isadelca a través de Facebook. 10 donadores a nombre de Diego Yael Martínez Pérez. Si pudieran apoyarme, hay que presentarse unos 15 minutos antes de las 7 de la mañana en el Banco de Sangre del ISSSTE. Es para Diego Yael Martínez Pérez, quien está solicitando, no nos dice qué tipo de sangre, supongo que solamente son los donadores. ¿Ya no se pide así en específico un tipo de sangre? Lo que pasa que puede ser nada más para reponer las unidades de sangre que se utilicen en un paciente. Ok. Si una persona requiere sangre, la unidad tiene el tipo que necesita, se la pone, pero habría que reponer para asegurar que haya sangre si alguien más puede llegar a necesitarla. Perfecto. Ya tengo aquí el teléfono de la delegada del IMSS, gracias. Yo creo que la vamos a buscar mañana para darle salida a todas las quejas que hay sobre este tema. En sombrerete... Sí, adelante. Digo, si me lo permites, hoy tengo un compromiso ahorita a las 12 del día, donde voy a informar las medidas de carácter económica. Solamente le pediría a la doctora que nos pudiera hablar un poco. Veo aquí un mensaje donde dice, bueno, ¿qué va a hacer la iniciativa privada con todos aquellos enfermos cardiovasculares, hipertensos, diabéticos? Porque no nos dice nada. Yo tengo conocimiento que hay un ordenamiento del gobierno federal. Bien, traemos otra vez problemas con la conexión de Skype. Cuando los patrones que tienen trabajadores bajo esas circunstancias médicas, pues se les apoye en no ir a trabajar y cuidarse y estar resguardados en su casa. Ok, ¿no lo puedes repetir? Porque tuvimos otra vez ahí, se frició la imagen un poco. Cardiovasculares, hipertensos, diabéticos de la iniciativa privada, que realmente los patrones sean sensibles y se les permita estar en su hogar y no arriesgarse. Perfecto. Vamos a checar esto con la Secretaría del Trabajo. Yo me despido. Antes de que se retire, sí, gobernador, a Sombrerete mandaron a limpiar a trabajadores de gobierno, pero muchos tienen diabetes. ¿Es correcto que estén haciendo estas actividades? No, es incorrecto. De inmediato le pediría a Jorge Pedrosa, que por cierto vi, se conectó hace ya bastante tiempo, de inmediato tome cartas en el asunto. No podemos estar fallando, hay que predicar con el ejemplo. Todo trabajador de gobierno que tenga estas condiciones cardiovasculares, diabéticos, hipertensos, cáncer, que de inmediato se les permita estar en su hogar a buen resguardo. Muy bien. Gobernador, muchas gracias. Se quedan muchas preguntas, pero gracias. Estamos pendientes del mensaje. Gracias. Bien, gracias, gobernador. Mañana aquí nos vemos. Gracias. Ok, gracias. Hasta mañana. Doctora, muy buenos días, dice. Mi hija está trabajando en la guardería El Trenecito y se presentó un caso de un padre de familia que dio positivo y estuvo en contacto con algún personal y no quieren cerrar la guardería. Lo mismo, ¿verdad? Sí, lo mismo. El aislamiento, la vigilancia de los síntomas que pudiera presentar y la comunicación, ya sea 911 o con un médico, con su médico familiar, con su médico de su unidad de salud, para que le den indicaciones más precisas en caso de que llegue a presentar algún síntoma importante. Pero de inicio es el aislamiento, el proteger a los demás de que yo pudiera ser un posible portador, uh-huh, y vigilar si aparece sintomatología asociada a la enfermedad, que lo decimos, fiebre, dolor de cabeza intenso, artralgias, que son dolores en las articulaciones. ¿Cómo son? ¿Alterangias? Artralgias. Artralgias. Artralgias, okay. Dolores en las articulaciones. Una nueva palabra que uno aprende, fíjate. Ahí le va otra, mialgias. ¿Mialgias? Que son dolores en los músculos. Ok. Si tiene dolor muscular, si tiene dolor en las articulaciones, si tiene dolor de cabeza, es cefalea. Uh-huh. Si tiene dolor de cabeza, si tiene fiebre intensa que no cede con el paracetamol, por ejemplo, puede haber diarrea y vómito, pero no es un síntoma que nosotros, que se pueda tomar así como que muy importante para decir que ya es coronavirus, pero perfecto, puede haber diarrea y vómito. Entonces, vamos a ponernos en contacto con un personal de salud para que pueda hacernos la valoración, ¿no? Pero también en su casa puede estar plenamente seguro y vigilado
de que si aparece alguna sintomatología importante, pudiera ya tener la necesidad de acudir a la unidad de salud. ¿Cuándo requiere la hospitalización? Si tiene síntomas de dificultad respiratoria. Hay que tener en cuenta también a las patologías que ya nos mencionaba el señor gobernador, agregaríamos el asma, porque bueno, tienen de por sí ya un compromiso respiratorio, y si tienen algún tipo de enfermedad como esta, pues claro que va a aumentar la dificultad o la gravedad de la enfermedad. Claro. Agregaríamos también a las mujeres embarazadas. También es importante que se les facilite el que puedan estar en sus casas, porque también tienen un sistema inmune un poquito más bajo, y las personas que ya se han estado mencionando, como las que tienen tienen cáncer o están recibiendo algún tratamiento con quimioterapia, que también baja las defensas. Pues hay que tener, toda persona que esté enferma, hay que tener el más cuidado precaución. Extra. El cuidado extra, todas las personas que tengan una enfermedad asociada o agregada que ahorita estén padeciendo, hay que tener muchas precauciones. Igual los mayores de 60 años, menores de 5 años, hay que tener también mucha precaución, porque son las personas que tienen ya su sistema inmune menos fuerte. Ahorita mencionaba, no hemos considerado a las personas que tienen cáncer y que están yendo a quimioterapias. ¿Hay ahí un cuidado especial? Ahí siempre hay un cuidado especial en esas áreas. Sí. Sí, pero ahorita también sería importante quienes están yendo a recibir sesiones de quimioterapia, pues también que tengan la comunicación y vean cómo se van a llevar a cabo ese tipo de sesiones, cómo se van a organizar con los pacientes, porque pues me imagino también que no se puede sobresaturar los servicios, entonces me imagino que debe haber una reorganización, o si no hay muchos y ellos pueden manejarlos en el área de una forma adecuada, ellos ahí les deberán dar la indicación de cómo se va a llevar a cabo su manejo. Perfecto. Hace rato nos enviaban una foto sobre del cubrebocas. Uh-huh. y le dije, bueno, más adelante hablamos sobre los cubrebocas, los tipos de cubrebocas. Uh-huh. Y si de verdad es necesario llegar con cubrebocas a todos lados. Primero empezamos con los tipos de cubrebocas. Empezamos con tipos de cubrebocas. El más conocido, el que todo mundo vemos por ahí en la calle, es el quirúrgico. El azul. Ajá. Entonces, hay diferentes tipos. Nosotros se puede decir que mascarilla quirúrgica, y luego ya vamos de acuerdo al grado de protección. Hay diferentes tipos. Uh-huh. ¿Sí? El quirúrgico es el más común, es el que se utiliza o nos puede proteger para gotas de saliva. Okay. ¿Sí? Gotas que pueden ser gotas grandes, que midan de 50 a 100 micras. Uh-huh. ¿Sí? Esas gotas de saliva que pueden permanecer suspendidas en el aire cuando nosotros tosemos, nos protege bien ese cubrebocas, el que es el quirúrgico. Hay diferentes tipos de grosor, es importante que sepamos esto, ya lo vimos. Sí. ¿Sí? Por ahí nos enviaban una foto de uno que está prácticamente transparente. Esos nos van a proteger de gotas grandes de saliva. Okay. ¿Sí? Ya hablábamos, bueno, grandes hablamos de 50 a 100 micras. Sí, claro. ¿Sí? Los diferentes tipos pues nos van a dar diferente protección. Estos cubrebocas son de un solo uso. Uh-huh. ¿Sí? Hay que tener en cuenta eso. Lo utilizo para el momento en que yo lo requiero y lo tiro. Sí, si yo tengo un padecimiento de vías respiratorias, que no necesariamente puede ser coronavirus, que puede ser cualquier otro enfermedad respiratoria, utilizo el cubrebocas para proteger a los demás. Si traigo una gripe común, las gripes también se transmiten muy fácilmente porque son virales y lo podemos transmitir a las personas que están a nuestro alrededor. Okay. Incluso de una gripe común debemos proteger a los demás, ¿verdad? Yo utilizo ese tipo de cubrebocas que ya decimos, son diferente grosor, son de un solo uso. Uh-huh. Al terminar el procedimiento debemos de retirarlo y ponerlo en el bote de la basura. No lo puedo traer porque luego ya vemos también personas que lo traen todo ya hasta deshilachado, sí, y sí, con el cubrebocas y se lo ponen. Sí, y luego lo traen acá en el cuello. Sí, existen diferentes tipos o diferentes modelos también, incluso con ese quirúrgico. Luego vemos unos que están todos lisos. Sí. Vemos otros que tienen como plieguecitos. Sí. Aquí lo importante es la cobertura de toda la vía respiratoria. Okay. ¿Sí? Que tengamos totalmente cubierta toda la vía respiratoria, incluye nariz y boca, porque luego lo traemos en la boca y dejamos la nariz descubierta. Entonces, si no hacemos buen uso, pues no nos va a servir de nada. A ver, entonces este asunto de los pliegues también tiene
en los pliegues en el cubrebocas tiene su porqué. Pues porque al momento de que extiendes los pliegues, pues ya te cubre y tiene un mayor alcance para proteger. Son útiles los dos. O sea, sí. No voy a decir que el de pliegues es mejor. Okay. Son diferentes tipos, modelos, y algunos son más cómodos, otros menos. Pero la importancia del cubrebocas quirúrgico es que nos cubra toda la vía respiratoria. Uh-huh. Entre mejor ajuste y cobertura tenga de la nariz y de la boca, mejor va a ser su función y mejor va a ser la protección que nos está brindando. Okay. ¿Sí? Entonces es bien importante que tengamos esto, cubrir nariz y boca, no estarlo manipulando, no estarlo moviendo, no tocar la parte de enfrente del cubrebocas porque es la parte más contaminada. ¿Sí? Es importante que al momento de que nos lo vamos a colocar, también esto hay que tenerlo muy en cuenta. Antes de colocarme un cubrebocas me debo de lavar las manos. Okay. ¿Sí? Me lavo las manos, me coloco el cubrebocas. Y cuando me voy a retirar, no hay que tocar la parte de adelante del cubrebocas. También hay por los elásticos, uh-huh. Retiro uno, retiro el otro, lo pongo en la basura, me lavo las manos, hago mi higiene de manos y de esta forma yo me voy a estar protegiendo. O sea, este asunto de traer el cubrebocas puede ser un asunto de salud, pero también yo lo estoy viendo como un asunto de moda. Claro. Porque yo estoy viendo gente que trae su cubrebocas de tela negra, así como de modita japonesa. Yo los veo mucho en fotos así de Japón. No tiene su porqué, ¿no? Tiene su porqué y entra mucho la mente y las emociones y la psicología aquí. O sea, si estamos viviendo una contingencia, si estamos todos estresados, estamos todos asustados, no hay cubrebocas en el mercado. Uh-huh. Y si los que hay están por las nubes, dices, yo no me voy a comprar un cubrebocas a 50 pesos cada uno. Pues mejor me hago uno de tela. Claro. O lo compro donde venden los de tela, porque también se comercializan. Okay. Lo compro donde venden el de tela y ese lo puedo lavar y reutilizar. Entonces esto ya es cuestión de la necesidad que probablemente se genera. Claro. Y aparte, bueno, la psicosis y la preocupación. ¿Sí? Una persona que está altamente preocupada o está estresada por la situación va a traer el cubrebocas diario a todas horas, aunque le digamos que no. Okay. Sí, nosotros. Es estrés. La recomendación es el cubrebocas es para el enfermo, para el cuidador y para el personal de salud. Okay. Iba a decir algo, mejor me abstengo de decirlo porque quiero ser dueño de mis palabras, pero lo dejamos en que está esa persona que tiene el cubrebocas, que no se lo quita y que a lo mejor argumenta que eso lo va a proteger del coronavirus, está estresado. Es la preocupación. De no querer ser contagiado. Uh-huh. Y es muy entendible. Todos en un momento tenemos miedo. Okay. Tenemos el miedo a lo que nos pueda pasar. Entonces, tratamos de alguna manera de estar protegidos. Uh-huh. ¿Sí? Sabemos que es una enfermedad que se transmite por el aire, por la vía aérea. Pues yo me protejo con el cubrebocas. ¿Sí? Entonces, esos son los usos que debe de tener. Luego pasamos al otro cubrebocas, uh-huh. El blanco rígido, uh-huh. Que es el N95, que ese ya no es para el uso común. No lo vemos en la calle. No lo vemos en la calle. Pudiera uh-huh. ser que veamos alguno, uh-huh. pero no es común verlo. Es un cubrebocas más rígido, uh-huh. con los elásticos diferentes. No los vamos a estar amarrando. Ajá, parece como de cartón. Okay. Puede tener un filtro para respirar. Ese se va a utilizar ya para la transmisión por aire, cuando hay partículas más pequeñas de 50 micras. Uh-huh. Si hay partículas menores de 50 micras que pueden entrar a nuestra vía respiratoria, ese es el cubrebocas que nos va a proteger. ¿Y cuándo vamos a estar expuestos a ellas? Cuando ya vamos a estar en contacto directo con una persona enferma y que le vamos a hacer un procedimiento. Claro. ¿Sí? Ese es el que utilizan, por ejemplo, los que están cuidando a los enfermos que ya están positivos, que tienen el coronavirus y que le están haciendo algún procedimiento en la vía aérea, que lo van a hacer un manejo, que le van a no sé, tomar una muestra, que lo van a hacer la limpieza, que le van a hacer la intubación, uh-huh. porque ahí se generan aerosoles que son más pequeños, que tienen partículas muy pequeñitas, menores de 50 micras, decía yo ahorita, y que pueden atravesar el otro cubrebocas. Claro, sí. Entonces, por eso se utiliza ese. Okay. Y luego ya, bien, o sea, eso es para el manejo cuando vas a tomar la muestra, cuando uh-huh. vas a estar ya en contacto. Luego,
perdón, ya para el paciente, para el personal que está en contacto directo con el con la persona enferma, hay otro tipo de protección personal. Ya, ahí ya pasamos al cubrebocas. Otra cosa, ahí ya entran otras insumos u otros cosas que debemos de usar cuando estamos ya directamente en contacto con el paciente enfermo y que le voy a estar haciendo manipulaciones, que le voy a estar haciendo manejos, ya ahí entra decían gogles. Los gogles, el gorro, la bata, una infinidad de cosas, el guante, el doble guante, porque debe haber un guante interno, un guante externo, para llevar a cabo la correcta colocación y retiro de lo que yo estoy usando como equipo de protección personal, para no, de alguna manera, tener la seguridad de que cuando me lo coloco de la forma correcta, para que cuando yo me lo voy a retirar, no contaminarme. Okay. Sí, porque las partes externas de todo ese equipo que yo estoy utilizando están potencialmente contaminadas. Muy bien. ¿Qué va a pasar con los pacientes del primer caso de coronavirus? Estoy muy angustiada, soy mamá de una... Y tiene toda la razón, señora. Estoy muy angustiada, soy mamá de una paciente que él atendió el día 4 de marzo. Mi hija padece asma. Es importante aquí seguir las indicaciones que se han estado dando. Uh-huh. Todos los contactos o posibles contactos, lo primero que tienen que hacer es aislarse. ¿Sí? Aislarse y vigilar los síntomas. Claro. Ya se comentó hace un ratito por parte del señor gobernador, no se le está haciendo la prueba a todos en general. ¿Sí? La prueba se le está haciendo a los que están presentando síntomas. Uh-huh. Y que tienen el antecedente, ya sea de haber viajado o de haber tenido contacto con una persona que haya sido diagnosticada okay. o confirmada, que sea un caso confirmado. Este es el caso, tuve contacto con él, que uh-huh. puede ser directo o indirecto. Claro. En el caso de esta persona, dice que fue en la escuela, ¿me parece? No. Dice, soy mamá de una paciente... que la persona que es el primer caso de coronavirus atendió el 4 de marzo. Uh-huh. Mi hija padece asma. Sí. Si hubo un contacto muy cercano, de menos de 2 metros, un contacto cercano es aquel que estuvo cerca de la persona que haya sido confirmada como coronavirus, uh-huh. a menos de 2 metros, que haya tenido un contacto así, muy, muy cercano, muy directo. Ese sí puede ser... determinado uh-huh. como un contacto cercano del caso confirmado. Okay. Sin embargo, no se le hace la prueba de inmediato. Uh-huh. Son las mismas indicaciones. La prueba, lo manejaba para quien ha estado pendiente de las transmisiones de las conferencias nacionales, lo manejaba el doctor López-Gatell también. Las pruebas son meramente de carácter epidemiológico. Okay. ¿Sí? El manejo no va a ser diferente si le hacen la prueba o si no se la hacen. Entonces, el manejo inicial es aislarme de las demás personas. Sí, por ejemplo, si en este caso la familiar, la hija, es asmática, obviamente sí es una persona que está en el grupo de riesgo, uh-huh. Pero si fue desde el día 4 y al momento no ha tenido ninguna sintomatología, habría que permanecer aislado en su casa con vigilancia estrecha de sintomatología que pudiera llegar a presentar. Ok, eso fue el día 4. Hoy es día 23. Hoy es día 23. Ya pasaron casi 10 días. Hay que completar los 14 días de aislamiento. No, obviamente no va a tener los 10 días ahorita de aislamiento, uh-huh. porque yo me imagino que la preocupación empezó cuando se da a conocer el caso. Se enteró la ciudad. Entonces, cuando empieza a pasar esto es que nos empezamos a estresar y a generar uh-huh. la preocupación. Entonces, hay que mantenerse en aislamiento por 14 días. En 14 días es el límite como más o menos como para que llegara a presentar alguna sintomatología asociada a la enfermedad. Si no la llega a presentar, de cualquier manera hay que mantenerse aislado porque claro. se tuvo contacto con un caso confirmado. Hay que mantenerse aislado para prevenir el que si yo soy portador pueda transmitir el virus a los demás, aunque yo esté asintomático. Muy bien. Entonces, en este caso sí, señora, entendemos su angustia. Sí, muy entendible, comprensible. Los que no estamos cerca de personas confirmadas con coronavirus, tenemos algo de tensión,
Yo de verdad entiendo su angustia, pero también yo le sugiero que siga la recomendación de la doctora Enriqueta: aislamiento 14 días de su pequeña, vigilancia constante. Repita. No nos podemos cansar, doctora, de repetir la sintomatología. Sí, fiebre. ¿Fiebre? Fiebre. Le podemos decir que es fiebre cuando ya está por arriba de 37.7. Ok. Sí, si está por arriba de esa cifra, ya tiene fiebre. Que pueda ser fiebre mayor a 38 grados y que no ceda con paracetamol. Uh-huh. O con puede ser fiebre, dolor de cabeza intenso. En el caso de los niños muy chiquitos, pues no nos van a decir que les duele la cabeza, pero van a estar irritables, van a estar llorosos. Incómodos. Si es una niña ya en una edad de que pueda comunicar lo que siente, pues va a decir que le duele la cabeza, se va a quejar. Si es un niño chiquito, se la agarra, sí, se pone... Sí. Se siente muy caliente la zona de la cara y de la cabeza. Entonces... el dolor de cabeza que puede ser llegar a ser muy fuerte, la fiebre, dolor muscular, dolor de las articulaciones, mucho cansancio, fatiga, malestar general, puede haber diarrea y vómito, y en casos ya más avanzados o graves, la dificultad para respirar. En el caso de los asmáticos puede ser más llamativo esto de la dificultad para respirar por el propio padecimiento que ya tienen. Uh-huh. Entonces, es importante también que pues la persona que tiene asma pues continúe con su tratamiento normal que debe de tener establecido. Hay asmáticos que están tomando medicamento de forma continua, uh-huh. Hay otros que no, que claro. Están que ya tienen bien establecido cuál es su manejo. Entonces, si no presenta sintomatología que esté asociada a esto, puede estar en su casa, pero aislados. O sea, tiene que estar aislado en su casa. Si tiene adultos mayores, en la medida de lo posible, el menor contacto de ellos con los adultos mayores para evitar el contagio y también evitar poner en riesgo a otro grupo que está dentro, claro. a otra persona que también está dentro del grupo de riesgo. Claro. O si no están ahí, pero comúnmente van y los visitan, pues ahorita hay que disminuir las visitas con los abuelitos, hay que disminuir las visitas con nuestros adultos mayores y tratar de estar el menor tiempo posible en contacto con ellos o no tener un contacto muy cercano. Claro, muy bien. Señora, esté muy atenta a todas las recomendaciones que le ha dado la doctora Enriqueta. Ahí está la sintomatología. Si su pequeña no presenta ninguno de estos síntomas, aún así... hay que mantenerla aislada. Yo creo que mañana vamos a tener nuevamente a un terapeuta o una terapeuta para que nos platique qué podemos hacer con los niños ahorita que están en casa, qué podemos hacer con los adolescentes ahorita que están en casa, porque también esa es parte de la salud mental. Así doctora es. Enriqueta Rodríguez Escobedo, ya nos dieron las 12 del ya, día. Qué barbaridad, se va súper rápido. Nos dieron las 12 del día y le agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias, esta mañana en el consultorio radiofónico. A todo el equipo del CISAR, muchas gracias por el apoyo que han brindado a consultorio radiofónico. Recuerde, esto es un esfuerzo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, junto con la Secretaría de Salud y el Gobierno del Estado de Zacatecas. Son ustedes muy amables en seguirnos aquí en consultorio radiofónico. Nos encontramos mañana, doctora. Aquí nos encontramos mañana, doctora, a las 10 de la mañana, consultorio radiofónico. Soy Isaías León. Pase una muy buena tarde. Cuídese mucho. Está escuchando 97.9. El poder de la cultura. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Yair y soy un alcohólico drogadicto. ¿Qué sirve, pues, hacer las cosas bien si de todos modos no tengo la atención de un padre, ¿no? Biología y biodiversidad. Propósito:
Acercar al alumno al estudio de la biología como ciencia de la vida y algunos de los conceptos